Benvinguts a tots i a totes en aquesta nova sessió de Lab, la cinquena sessió, que diem, ens agafa una mica ja quasi amb el peu canviat a les vacances, però que ens feia especial il·lusió fer-la, també una mica per tancar aquest cicle de cinc sessions que hem fet. Totes elles sessions que han sigut, creiem, molt riques, molt interessants, i que moltes estan tenint també com un recorregut de treball posterior, perquè com sabeu les sessions de Lab Meta Decidim són sessions que estan pensades per abordar temàtiques que són centrals pel projecte del Decidim i que... Perdona, ¿te deixo el català? Bueno, sí, vale. Sí, vale. I són temàtiques que considerem que són centrals, que ens agrada convidar persones expertes en aquells temes que tractem i després que intentem traduir totes les discussions que tenim entorn a diferents temàtiques, intentar traduir-les i pensar-les en el projecte de Decidim, declinar-les. Així també ens permet acostar-nos a altres comunitats i també obrir debats que creiem que són centrals pel tipus de projecte que estem construint i el tipus de projecte que diem que fins on volem arribar, no? Llavors, la sessió d'avui, que va dedicada a models de governança democràtica, especialment del projecte de Decidim, de la comunitat i també del software, doncs avui volíem obrir un debat precisament entorn a entendre quines són els processos, les normes, els requisits, com les comunitats defineixen aquestes regles que d'alguna manera determinen, regles dinàmiques que determinen les seves formes de funcionament i que ens interessa molt explorar de cara a poder començar a construir també de manera democràtica un model de governança pel projecte de Decidim, per tota la seva comunitat i pel propi projecte de software, no? És un repte especialment interessant o especialment important perquè no estem parlant estrictament d'un projecte només de software lliure, com és el codi, sinó que estem parlant d'un projecte que nosaltres li diem tecnopolític en el seu sentit més ampli, no? És un projecte que barreja tecnologia i política i entenem la política com a tots aquells processos socials que són fonamentals per entendre la dimensió del projecte, no? Com molts altres projectes tecnològics tenen una dimensió social molt important. Llavors, sí que és veritat que per nosaltres ha estat sempre i és, i també ha estat perquè el propi disseny del Decidim s'inspira en els grans projectes del software lliure, que creiem que són fonamentals, i en les grans comunitats del software lliure, amb Wikipedia, amb Drupal, amb WordPress, amb Mozilla, amb Linux, projectes que són inspiradors d'alguna manera per entendre un projecte d'aquestes dimensions, però si se li afegeix tota una nova capa de complexitat, que és que al final estem dissenyant infraestructures digitals per la democràcia i el disseny d'aquestes infraestructures digitals bàsicament passa perquè el disseny, diguem, de les infraestructures no sigui fet exclusivament per les persones que programen, sinó que les persones que programen i que fan el codi es posin en diàleg amb la resta d'actors i agents implicats, que té a veure de gent que li interessa la tecnologia, li interessa la participació, que fan política, que participen políticament de diferents espais, que tenen un interès per la democràcia, per la democratització de la societat, i això li afegeix tota una capa que ens obliga a fer un salt més, no? Ens obliga a pensar, per exemple, que les contribucions a un projecte en termes meritocràtics no poden ser exclusivament en termes de línies de codi, sinó en termes de com la gent contribueix a la comunitat, i quan parlem de contribucions estem parlant de qualsevol tipus de contribucions, des de fer una contribució a la definició d'una funcionalitat fins a una contribució que pot ser organitzar un lab del Meta Decidim, no? Llavors, aquest tipus de reptes són reptes que qualsevol comunitat, quan ha de pensar com es governa, ha d'afrontar, i precisament avui volem obrir algunes d'aquestes preguntes amb els ponents i les ponents que us hem convidat aquí per participar, que bàsicament tenen a veure, primer de tot, amb com es governen les comunitats, els projectes de les quals veniu i coneixeu, i quines són totes aquestes regles i normes que estableixen processos democràtics interns que permeten organitzar precisament els fluxos d'aquesta comunitat.
I una segona pregunta que és central per nosaltres és, i que us demanem i que us hem demanat també en aquest moment, d'intentar posar, diem, la vostra experiència en diàleg amb el projecte Decidim, no? És a dir, com podem aprofitar diguem, de manera amb sinergia, no? Com podem aprofitar els vostres coneixements, les vostres experiències, les vostres pràctiques, com les podem posar en diàleg amb el Decidim i quines coses considereu que poden ser útils i necessàries perquè seguim avançant en la construcció del model de governança i la consolidació d'aquesta comunitat creixent que és el Decidim, no? Llavors, us demanem en aquest sentit un doble interès per part nostra, que és entendre bé les vostres experiències i dos, després poder-les posar en diàleg amb la resta del projecte. També estem especialment contents perquè ha sigut una setmana una mica intensa per nosaltres, però just ahir vam tenir una trobada de la comunitat. Com sabeu, cada mes fem una trobada del LAB i una trobada del SOM, que diguem, és la trobada amb tota la comunitat. Són trobades amb gent molt diversa, però ahir vam tenir una trobada molt interessant, amb molta gent, molta motivació, moltes ganes de participar i també que estem veient que s'està consolidant realment una comunitat cada cop més sòlida al voltant del projecte, no? I llavors no només us convidem a formar part d'aquesta comunitat, sinó us convidem a treballar-hi de manera activa a través d'aquest tipus de converses que plantegem avui. També una de les coses que estem intentant fer des del principi és que totes les coses que fem, tant des del LAB com des del SOM, tenir-les documentades en una instància que hem creat del Decidim exclusivament per la comunitat, perquè al final creiem que diguem, la pròpia infraestructura digital que estem creant ens ha de servir per poder treballar i per poder definir també el propi model de governança amb el que estem treballant. Tenim un espai de treball que es diu meta.decidim.barcelona, que és una instància pròpia del Decidim que està dedicada exclusivament a la comunitat, i allà serà l'espai on començarem a treballar tota aquesta interfície d'interacció de totes les persones participants a la comunitat i on estem documentant totes les sessions tant dels eixos de treball com les sessions de trobada dels laboratoris i que diguem, és un instrument suficientment flexible com per inventar-nos com volem que sigui també precisament el procés que obrim aquí el procés democràtic que obrim aquí per crear el nostre model de governança. Llavors, crec que no em deixo res, només passar-li la paraula al Pablo, donar-li les gràcies també per tota la part d'organització, inclosa la Inés i l'Antonio, que són qui han portat tota la part diem, de pensar i dissenyar el laboratori. I de coses tècniques, bueno, aquí teniu el wifi, el hashtag que estem fent servir per Twitter és MetaDecidim, i tenim un pad on estem prenent notes que també de manera col·laborativa, si algú vol entrar i documentar la sessió, ho pot fer lliurement. Moltes gràcies i fins ara. Moltes gràcies, Arnau. Jordi va ser nuestro primer ponente en la sesión de hoy. Jordi Cabot es profesor e investigador de ICREA, al IN3 en la UOC, estudiando Internet y los efectos de la interacción en las tecnologías digitales y la actividad humana. Lidera el grupo SOM, Research Lab, con un nombre que realmente nos identificamos muchos aquí, que tiene como objetivo estudiar cómo las personas se relacionan con los sistemas y con la ingeniería del software. Anteriormente va a liderar también el grupo AtlantMod en la Universidad de Nantes y también ha estado con becas postdoctorales en diversas universidades como la Universidad de Toronto y el Politécnico de Milán. Y bueno, sus intereses de investigación son el modelado de sistemas y de software y la verificación formal de algoritmos y los aspectos sociales de la ingeniería de software web. Entonces, es un placer tenerte y muchísimas gracias. Pues un plaer estar aquí amb vosaltres per primera vegada. Doncs com deia en Pablo, parlaré una mica de les comunitats open source. Si deixeu-me simplement potser explicar com hem arribat aquí.
Nosaltres som un grup que ens dediquem a l'enginyeria de software, i per tant, per nosaltres la paraula enginyeria és important. Nosaltres defensem que el software s'ha de fer d'una forma seriosa, és a dir, com es fan els ponts, com es fan les cases, a partir d'un conjunt de models que es puguin verificar, validar, d'acord? Però també som conscients que al final el software el fan i l'utilitzen persones, per tant, dins del grup també tenim, diguéssim, el nostre costat més dolç, el nostre costat més soft, bueno, on intentem doncs, entendre doncs, el component humà, que sempre és el més complicat en qualsevol projecte de software. Llavors, com vam arribar una mica aquí? Doncs, com a equip, nosaltres sempre hem construït moltes eines open source i al principi tenim una visió molt naïf del món open source, on dèiem, bueno, posem aquestes eines a GitHub i immediatament l'endemà tindrem molta gent que ens començarà a ajudar, no? A fer pull requests, comentaris, etc. Evidentment, això no és així i ens vam començar a preguntar, bueno, escolta, llavors, com podem aconseguir que aquestes eines que estem fent com a grup de recerca no es morin, sinó que diguéssim, tinguin una supervivència, tinguin un creixement, tinguin una contribució de la gent. De fet, el que volíem és, això és una eina de les que tenim nosaltres, que és per modernització, doncs el que volíem és assegurar que l'eina continuava així, en bon estat, i diguéssim, no passava un estat ja més degradat. No? Llavors vam començar aquesta línia d'investigació, que nosaltres en diem sostenibilitat de l'open source. No? És a dir, com podem assegurar que els projectes d'open source, sobretot aquells que són claus per a la societat, sobreviuen durant el temps i tenen la sostenibilitat garantida. Com ho fem nosaltres? Nosaltres som informàtics, per tant, diguéssim, no ho fem des d'un punt de vista social o polític, no d'entrada, sinó el que fem és aprofitar una plataforma que des de fa uns anys ens està salvant la vida, com a recercaris, que és GitHub, on tens 50 milions de projectes disponibles en totes les dades obertes, amb les quals tu pots anar a buscar informació, pots fer mineria d'aquests projectes, pots recopilar aquestes dades i pots intentar començar a veure si hi ha patrons en alguns projectes doncs, que denoten bones pràctiques o denoten doncs, indicadors que poden afavorir el succés d'aquests projectes. A diferència d'altres grups que es fixen sobretot en l'anàlisi del codi, per exemple aquí és un avisador estàtic, diria que aquesta línia de codi no s'hi arriba mai perquè hi ha uns condicionants abans que fan que no hi puguis arribar i que per tant aquesta línia no serveix de res, etc. Nosaltres el que diem és, mirar el codi està molt bé, però al final encara és millor mirar la comunitat, que és tant qui fa com qui utilitza aquest codi. I això és més important com a factor d'èxit que no pas mirar la qualitat del codi mateixa. Llavors vam començar doncs, a mirar, des d'aquest punt de vista, mineria de dades, a estudiar les comunitats. Evidentment, la comunitat és clau que sapiguem governar aquesta comunitat per garantir i maximitzar l'èxit del projecte. I això implica també com atraure noves persones a aquesta comunitat, com aconseguir que més gent vulgui participar a la nostra comunitat. I implica també, un cop tenim aquesta gent, assegurar que la comunitat és saludable. Perquè no, diguéssim, el tamany no importa, sinó que és més important doncs, que aquesta comunitat estigui ben relacionada, estigui ben connectada, etc. Val? Llavors, simplement, amb aquests 10 minuts, perquè Bernau ha parlat molt, intentaré doncs, donar una pinzellada d'alguna de les coses que estem fent en aquestes tres àrees d'aquí. A nivell de la salut, de la comunitat, doncs al final la comunitat sempre es pot veure com un graf d'interaccions entre persones, els verds seran les persones, els arcs seran les interaccions entre les persones, però clar, construir un graf d'una comunitat així de seques no serveix per res, perquè al final tampoc no porta gaire informació, sinó que hem de construir no un graf, sinó molts grafs, cada un fixant-se en un aspecte de la comunitat que vulguem estudiar. Per tant, aquest graf es pot veure així, que hi ha, inclús sense tenir cap mena d'informació, ja denota més informació visualment, no? Per la mida dels nodes, la mida el gruix dels arcs, etc. I si us poso aquest, doncs encara suposo que hi ha més informació. Aquest és el graf que es treu automàticament amb una de les nostres eines del projecte de CIDIM, on es veu la mida dels nodes, doncs és el número de vegades que aquesta persona ha contribuït en un fitxer del projecte, i com abans, el gruix de les arcs entre dues persones doncs denota les vegades que aquestes persones han col·laborat en el mateix projecte. Vale? Decidim és un projecte relativament petit, en quant a mida i en quant a nombre d'interaccions de la comunitat, però sí que es veu fàcilment aquest gràfic doncs, que hi ha certes persones que en teoria són més importants que altres a nivell de contribucions de codi. Vale? I que algunes d'aquestes persones estan molt ben connectades. En canvi, doncs, aquí tenim, per exemple, doncs, una persona que també a nivell de contribucions en té moltes, però que a nivell d'interacció, doncs, excepte potser amb aquesta d'aquí, doncs, pel que sigui, això ja s'hauria d'anar a mirar exactament quins són aquests arxius, doncs, està menys connectada amb alguns altres membres d'aquesta comunitat. Per això ja donen informació, però a partir d'aquí es poden calcular moltíssimes mètriques, tantes com vulgueu. Una d'elles, que és molt típica de calcular en tot projecte, és el que es diu el bus factor, no? Que bàsicament el que intenta mirar és quanta gent del projecte pots carregar abans de que, diguéssim, carregues el propi projecte. D'alguna forma, el que estàs mirant aquí és
que hi pot haver-hi una comunitat molt gran, però al final la informació del projecte pot residir en un conjunt molt petit de persones. Vale? I això és dolent, evidentment, perquè clar, si el bas factor del projecte és molt petit, si aquestes persones se'n van, el projecte es mor o s'ha de bàsicament de recomençar. Disculpo davant dels companys de Drupal, però jo trobo que som més de WordPress. Llavors, WordPress versió 1 versus WordPress versió 4.2, que és l'última, bueno, fa un any més o menys, fixeu-vos, no? A la primera versió el bas factor era de 1, és a dir, si el fundador s'ha quedat mort aquell dia, WordPress no estaria avui aquí. El bas factor de WordPress a dia d'avui és 10. Vale? Per tant, vull dir que fins i tot si el fundador WordPress se'n va, encara hi ha prou gent dins del projecte que ja té un coneixement del codi, de la plataforma, etc., suficient com per assegurar la continuïtat. I això és molt important perquè si tu ets una empresa i estàs pensant quin projecte vols adoptar per fer plataformes participatives, per fer la teva web o què sigui, saber que el projecte no depèn només d'una persona, sinó que hi ha una comunitat darrere, és molt important. Decidim doncs, ara mateix el número 3. Vull dir que cuideu aquestes 3 persones, perquè si aquestes persones tenen un accident amb un autobús, doncs, potser haurà de començar de zero. D'acord? Evidentment, i això és molt important, també ho dic Bernau abans, no només hem de fixar-nos en el codi. Podem mirar també la contribució de la gent a nivell de la comunitat, a nivell dels bugs, dels issues, dels comentaris. Aquest és un altre tipus de graf d'un plugin de WordPress on bàsicament mostra qui són totes les persones que contesten, tanquen o obren issues d'un tema determinat d'aquest projecte. Vale? Per tant, aquí es veu, l'alçada és el tancament d'issues i l'amplada seria l'obertura. Per tant, aquesta persona i aquesta d'aquí són molt actives a tractar issues d'aquest tag específic d'aquest plugin, no? I per tant tenen una activitat a nivell de comunitat molt important. Potser no han contribuït mai ni una línia de codi, però gràcies a ell la comunitat és activa, la gent que intenta fer preguntes rep respostes, etc. Se sent bé. El tema de treure contribuïdors, bueno, aquí el que és molt important és que un cop algú intenta participar en el projecte, quedi content de l'experiència i repeteixi. Vale? Per tant, per exemple, com ho fa WordPress? Si algú vol contribuir, la gent que està dintre el projecte perd el temps, perd en un sentit relatiu, anotant els bugs del projecte amb aquesta etiqueta, Good First Bugs, per indicar que aquests bugs són idonis per gent que vol començar a contribuir. Per tant, si tu vols començar a contribuir a WordPress, en lloc d'agafar un bug qualsevol que pot ser supercomplicat i no te'n sortiràs, busca un d'aquests, la probabilitat que ho sàpigues resoldre és molt alta, si ho fas i a més te l'accepten perquè com que era fàcil segurament ho has fet bé, et sents millor, et sents amb més confiança i a partir d'aquí és molt més fàcil que segueixis endavant. Hi ha altres estratègies, hi ha gent que el que ha fet és realment crear una web dedicada només a com entrar en el projecte, com contribuir, on s'explica molt bé, molt detalladament, què s'espera d'un pull request, si ha de tenir els tests o no ha de tenir els tests, quin és l'estil, com s'ha de fer, etc. Vale? Però en tot cas, això s'ha de fer de forma explícita perquè, com hem dit abans, la gent no apareix per generació espontània del projecte, sinó que realment ha de fer accions que els animin. Es pot anar més enllà, això no ho hem provat, però vull dir, de nou, aquí no estem inventant res. El tema aquest de com atraure gent al teu producte, al teu mercat, el que sigui, s'ha estudiat des de molts punts de vista. No? Els d'economia, aquest senyor en concret, aquest Premi Nobel d'aquí, s'ha passat la seva vida estudiant com incrementar l'activitat en mercats on els diners no juguen un paper important. El món de l'open source sí que es pot pagar, hi ha empreses que paguen, però en general així a nivell global el diner no juga un paper clau en l'open source. Doncs aquesta persona diu, bueno, com en aquest tipus de mercats que tenen aquesta característica molt especial, com es pot incrementar l'activitat? I ell proposa alternatives que es podrien estudiar a la seva aplicació en open source. Evidentment, doncs, hi ha altres, de gamification, que també està molt de moda, doncs, com pots fer que el procés de contribució doncs, tingui aquest aspecte més lúdic, que la gent s'animi, etc. Això tampoc no és nou, però sí que està demostrat que també funciona. I l'últim apartat, potser més relacionat amb el que estàvem dient o amb l'objectiu d'avui, és la governança d'aquesta comunitat. No? Clar, si aneu a qualsevol projecte i mireu una mica en el backzilla del projecte o el sistema que fem servir, trobarà molta gent emprenyada amb el projecte, sempre. Vale? Però molts cops aquesta gent no està emprenyada perquè el projecte no faci el que ells volen, sinó està emprenyada perquè el projecte els ignora. Aquest és un exemple. No? Aquí no diu que no està implementant aquesta i que ell ho vol, sinó està dient, escolta, hem votat 500 vegades. Però suposo que aquesta gent va deixar l'opció, la feature de votació oberta i no hi fan cas, i la gent va votant, 2 anys, 500 vots, i ningú no fa ni cas en aquesta issue. I està emprenyat per això. Aquest de WordPress igual, al final no diu que està emprenyat perquè no fan cas, no fan el que ell vol, sinó perquè durant
8 mesos a intentar que algú de WordPress li digués alguna cosa. Ell inclús va enviar un patch, vale, que t'he posat aquí, i està cansat de dir, escolta, si el patch no està bé m'ho dieu, però digueu-me alguna cosa, perquè fa 8 mesos que estic intentant tenir una resposta vostra i no hi és. Per tant, importantíssim per mi, o per nosaltres, pel meu grup, els projectes han de ser transparents. I s'ha de dir en el projecte com és la governança d'aquest projecte. I això, molt pocs projectes ho fan, molt pocs. Aquesta governança, nosaltres diem, bueno, doncs, igual que hi ha el readme.md i el contribute.md, doncs, posem un governance.md a cada projecte, on es defineixi, nosaltres hem fet, posem un llenguatge, però això és igual, es podria fer com es vulgués, un petit DCR que en diem nosaltres, on bàsicament es diu qui, quan i com decideixen coses. Quan tu envies un pull request, qui se'l mirarà? Com se'l miraran? Quan trigaran a decidir si aquest pull request s'accepta o no? Aquesta informació nosaltres creiem que hauria de ser explícita en el projecte, és a dir, nosaltres posem un llenguatge on ho pots formalitzar, que després tu tradueix en anglès, però al final es podria posar directament en qualsevol idioma. Si ho formalitzeu, després, gràcies, que si està formalitzat, després podeu inclús automatitzar doncs, certes tasques de la gestió del projecte. Per exemple, si dim, no, el nostre projecte va per votació, doncs sí que hi ha sistemes que permeten recollir aquests vots i si les regles estan ben definides, doncs un cop la gent ha votat, doncs el sistema ell mateix podria doncs, aplicar o acceptar o no aquest tipus de request. Però el punt número 1, importantíssim, tot projecte ha de ser transparent. El punt número 2 és molt més complicat. Ja sabem que la governança ha de ser transparent, la pregunta següent és quina és la millor manera de governar un projecte. Vale? I no té resposta, ja us dic ara. Molts projectes fan servir aquesta d'aquí, que a mi particularment em sona bastant curiosa, no? El dictador benevolent. Que ja com a concepte doncs, ningú ho acceptaria a nivell social, que a nivell, el president de la Generalitat o el president de l'Estat espanyol doncs, fos un dictador, ningú ho acceptaria, ja n'hem viscut prous, però en canvi en el món del software és molt normal. WordPress mateix hi ha un dictador benevolent, que al final el que diu el senyor Amat és el que va a missa, i això igual en molts projectes. Jo de fet sempre he dit moltes vegades en diverses comunitats open source que els projectes haurien de ser més democràtics, que no vull dir que hagin de ser completament democràtics, ser més democràtics, i hi ha dos punts importants, que han de ser democràtics i que dins d'aquesta democràcia no hi han de participar només els usuaris, sinó els desenvolupadors, els informàtics, sinó també han de participar els usuaris. La resposta sempre ha estat aquesta. Vale? M'han dit de tot. Guardo alguns quants correus d'una llista de Unix de Girona, on em van dir absolutament de tot. Que si això demostrava el meu nivell intel·lectual, que si em finançaven els Microsoft, o no sé, unes coses que... Suposo que la frase de dir que em finança Microsoft per ell devia ser un insult molt gran, a mi ja m'agradaria, però... En tot cas, hi ha molta resistència, hi ha molta resistència. En part perquè jo crec que la gent no entén el concepte de democràcia, o no entén que hi ha molts tipus de democràcia. Vale? Democràcia no necessàriament vol dir que els usuaris tinguin poder de vot a cada elecció, inclús les tècniques, sinó jo simplement deia que algun tipus de rol han de jugar. Vale? I això s'ha d'estudiar molt i s'ha de veure com GitHub ens pot ajudar a implementar aquest tipus de participació. Una cosa que podem fer per veure quina és la millor manera de governar comunitats és mirar com ho fan algunes de les fundacions que estan darrere els projectes més grans. Però com deia abans, hi ha molta varietat, aquí ja et diu ben clar, no? Bueno, potser no ho podeu llegir, però diu, no, hi ha exactament una persona que té el poder de fer un merge dels patches a Linux, que és un cas de dictador benevolent. Hi ha altres casos que són més democràtics, com el de la Fundació Apache, que aquí sí que doncs, té un sistema de correu de votació per correu on tu pots votar, llavors sí que hi ha un mínim, si hi ha un mínim de vots i un mínim de vots positius, doncs aquí d'una forma més comunitària sí que es prenen decisions. Per això diria que aquesta és més l'excepció que la norma. Llavors, ja per acabar, doncs, evidentment, la governança, tothom sabem que és una decisió clau pel projecte, però us haig de dir, perquè per contestar la pregunta que em feien quan em van invitar, no hi ha cap tipus d'evidència empírica que digui quin sistema funciona millor que uns altres, avui en dia. També perquè, en el fons, aquesta evidència empírica està molt lligada al tipus de projecte. Jo no crec que puguem arribar a la conclusió que tots els projectes han de funcionar igual. No és el mateix Drupal WordPress que el projecte de Decidim o qualsevol altre tipus de projecte. No? Llavors, al final el que hem de veure és que depèn de la mida, la maduresa del projecte, millor quan comença un projecte sí que és millor que hi hagi un dictador o un petit sino de dictadors, no? Perquè s'ha de tenir una visió clara,
un cop té aquesta visió clara i arriba a un cert nivell, podem obrir més ja al comitat d'usuaris, no ho sé. En tot cas, això està per veure, és un tema d'investigació. I bueno, les línies que estem fent nosaltres és com que tenim aquest tant problema de personal, que ens falta treure més gent, tenim problemes de respondre efectivament a tot el que la comunitat vol de nosaltres, doncs hi ha una línia que estem desenvolupant ara, que és més, doncs, en lloc de dependre tant de les persones, doncs començar a dependre més d'aquests bots automàtics per fer tot un tipus de gestió més avorrida, no?, que pot permetre a la gent després dedicar-se a les coses importants. Gràcies. Muchas gracias, Jordi. Bueno, para las personas que hayáis venido por primera vez, un poco el formato que solemos llevar es dar primero las presentaciones para luego generar un debate y que además todas las presentaciones sean de tirón para que todos reciban el mismo interés durante el debate. La siguiente charla se va a centrar en un caso de estudio en concreto sobre la comunidad Drupal. Y vamos a innovar un poco en esta charla porque por primera vez no vamos a tener un ponente, vamos a tener a dos ponentes a la vez, lo cual en cierta manera creo que es muy buen ejemplo de lo que es una comunidad. Y para ello contamos con, con Cristina Chumillas, que es diseñadora y desarrolladora de frontend en Drupal. Es graduada en diseño gráfico, con un máster en marketing online y comercio electrónico, con diferente formación sobre temas de posicionamiento, seminarios de realidad aumentada, experiencia de usuario. Y bueno, su expertise en esta charla viene dado por su expertise en Drupal, en la cual además forma parte de la Asociación Catalana de Drupal y se ha involucrado en diversos eventos relacionados con la gestión de la comunidad de este software de código abierto, como la Drupal Summer de Barcelona o la Drupal Camp de Madrid. Y además desde hace 4 años forma parte de Imbra, que es una empresa dedicada a la creación de páginas web mediante herramientas abiertas. Y por otra banda tenemos al David Rozas, que es ingeniero informático, investigador social y defensor del software libre, que en estos momentos está acabando ya, creemos, su doctorado en la Universidad de Surrey, estudiando las dinámicas de organización de las comunidades del Procomún y en concreto sobre la comunidad Drupal mediante un enfoque etnográfico y utilizando la teoría de la actividad como marco teórico. Y bueno, esta tesis además la ha hecho participando en el proyecto Peer-to-Peer Value, que mucha gente aquí lo conocemos, y otros proyectos también del FP7, como el proyecto Astra con la Universidad de Noruega o el proyecto FP7 de Calectives. Y además va a formar parte de la empresa Dutic como responsable técnico en diversos proyectos sociales, culturales y educativos, todos ellos basados en Drupal. Es un placer teneros y muchísimas gracias. Pues buenos días. Vamos a hablar de autogestión y gobernanza para el caso de Drupal. Entonces hemos dividido la charla en dos partes. Primero Cristina va a introducir un poco la comunidad, el proyecto, etcétera, y después voy a hablar directamente de la investigación. Comentaros muy rápido sobre la investigación. Voy directamente a los hallazgos, porque como no tenemos mucho tiempo, entonces meteré una slide de metodología y demás, pero voy directamente a los hallazgos. Entonces, Cristina va a empezar con Drupal presentándoos la comunidad. Vale, más o menos supongo que todos sabéis qué es Drupal. Es un gestor de contenidos de programari lliure. Es una de las plataformas más robustas para hacer aplicaciones web y actualmente hoy en día el 2% de las webs a nivel mundial aproximadamente trabajan sobre Drupal, de las cuales buena parte de ellas son algunas de las más grandes que hay. Las características de Drupal es que está dividido, se podría dividir en dos partes. Una sería lo que es el core, que es el core a nivel de software, donde participan, el que proporciona las funcionalidades básicas y donde hay una limitación de contribuidores, hay poca gente realmente participando en él. Y la gran gracia de Drupal es la extendibilidad, la capacidad de extender Drupal con muchísimas más funcionalidades. Se podrían llamar plugins o módulos, en Drupal los llamamos como módulos. Hablamos de más de 20.000 módulos disponibles y más de 2.500 temas. Y hay un moto en Drupal que siempre incluso los clientes cuando te vienen a buscar hablan, lo conocen y es hay un módulo para esto. Siempre quiero tal funcionalidad y hay un módulo para esto.
A nivel de orígenes y historia de Drupal, Drupal empezó en el año 2001 con Dries, que es un benevolent dictator for life, que aún está en la cabeza de Drupal. Lo empezó como, bueno, como proyecto dentro de la universidad, con un compañero, luego lo publicó cuando salió de la universidad para que todo el mundo pudiese acceder a él. Y bueno, aquí empezó Drupal 1, igual ver que la gente se interesaba más por cómo está hecho este proyecto que por el proyecto en sí, sacó Drupal 2, que es donde empezó lo que fuese la comunidad. Como podéis ver, al principio las releases fueron súper rápidas. En 2005, hubo ya el primer meetup donde se encontraron gente directamente, dejó de ser gente participando a través de internet. Y en 2007 ya salieron las primeras instituciones, digamos, que fue la Drupal Association, para dar solución a algunos problemas que habían habido, y salieron los diferentes roles, el rol de Benevolent Dictator for Life y los diferentes entes alrededor de todo esto, que fue el Board of Directors y la Asamblea General. Y a partir de entonces ya Drupal empezó a ganar popularidad. Ya luego salió Drupal 6, que fue uno de los más... marcaron un antes y un después a nivel de popularidad. Luego ya, si os fijáis, Drupal 7 ya fue unos cuantos años más tarde. En 2013 hay el primer fork por divisiones de opinión a nivel de comunidad, cómo tiene que ser Drupal como tal y bueno, varios temas. Y en 2015 ya salió Drupal 8, que es la última versión, que es la que hay actualmente. A nivel de comunidad, se podría dividir en tres niveles súper diferenciados. Uno serían los a nivel local, a nivel de meetups locales. Son las pequeñas comunidades que hay en cada ciudad, más o menos, donde alguien por iniciativa propia pues monta directamente el grupo. Suele ser informal, de 10, máximo 40 personas. Y el budget, pues si hay patrocinadores, puede llegar, no sé, 200... 500 euros lo que te gastes en pizzas. Y entonces ya si vas a un nivel superior, ya hay organizaciones más a nivel regional o nacional. En España hay la EDE, en Francia hay la Asociación Francesa, pero claro, si te vas a Estados Unidos ya no va a nivel nacional, sino que es estatal. O más a nivel de grandes ciudades, y en Inglaterra, como que es tan grande el sector Drupal ahí, también hay un montón de diferentes pequeñas organizaciones. Generalmente los eventos que se organizan es entre 100, 300 personas, suelen ser regulares y están estructurados, y suelen ser organizados por gente no profesional, que hace esto de forma voluntaria. Y el budget puede ir pues, desde los 5.000 euros hasta los 20.000 euros. La Drupal Camp de Londres pues, supera eso. Y ya como último nivel de organización vendría a ser la que es global, la que encabeza la Drupal Association. Y como principales eventos está la DrupalCon, que hay una en Estados Unidos, Norteamérica, y otra en Europa, que se van rotando de ciudad. Los asistentes van entre 2.000 y 4.000, en Europa 2.000, Estados Unidos ronda los 2.000. Está organizado profesionalmente y el budget ya se dispara, o sea, es a partir de un medio millón de euros. Y ya está, esto es la introducción a nivel de comunidad. David os contará más. Entonces, bueno, como os comentaba, voy a empezar muy rápido con metodología y marco teórico. Para daros el contexto, yo, mi tesis doctoral está interesado en entender, bueno, cómo ha emergido la autogobernanza en esta comunidad. ¿Cómo pasas, no? De Dries, una persona, de repente hay un millón de personas en Drupal.org, ¿no? Entonces, muy rápidamente, metodología y marco teórico. Mi marco teórico es teoría de la actividad, que no voy a entrar en ello, simplemente deciros que la unidad de análisis es la actividad. En este caso, la actividad de contribución. Es un estudio puramente cualitativo, con una perspectiva etnográfica, tanto por la parte online como offline. Y bueno, para el tema de recolección de datos, he utilizado
un enfoque multimodal, entonces por un lado observación participante, 3 años, tanto online, pues todo tipo de plataformas, como comentaba Cristina, como atender eventos, en total 32 eventos, 53 días en eventos. Por un lado análisis documental, igual muy rápido, mi punto de partida digamos es Drupal Planet, que es un RSS para capturar más allá de lo oficial, digamos, y bueno, hace una serie de scripts y demás, si estés interesados ahí está, es un software libre, claro. Y bueno, además entrevistas cualitativas semiestructuradas. Entonces, directamente los findings, lo he dividido en 3 líneas, ¿vale? La primera, como os comentaba, como mi unidad de análisis era la actividad de contribución, lo primero que tuve que preguntarme es, bueno, ¿qué significa contribuir? Entonces, este moto en la comunidad que dice Talk is silver, code is gold, que embebe muy bien el códigocentrismo, también como comentaba Jordi, embebe mucho este códigocentrismo, ¿no?, que existe en las comunidades de software libre. Y yo lo cuestioné. Realmente era Talk is silver, code is gold. Y bueno, pues básicamente lo que hice fue analizar. Acabé con una tabla enorme, que podéis, esta es una celda, pero lo que emergieron son 2 categorías principales, ¿vale? Por un lado, lo que llamo actividades de contribución orientadas a objeto, en la que el foco principal de acción es un objeto, típicamente un procomún digital, ¿no? Pues, por ejemplo, contribuir código fuente, contribuir documentación, hacer traducciones, etc. Y otra categoría, que llamo orientada a comunidad, en la que el foco principal de acción de esa actividad de contribución es la comunidad. Y esto incluye cosas como la organización de eventos, mentoría, gobernanza de la comunidad, muchísimas actividades. Entonces, después lo que estuve haciendo es decir, bueno, esto, ¿cómo se representa tanto en la plataforma a nivel general como en los perfiles de usuario a nivel individual? Y entonces lo que vemos es que, bueno, la segunda categoría está claramente infravalorada, digamos, no aparece tan representada por una cuestión social, también hay cuestiones técnicas, evidentemente es más difícil de cuantificar, pero que juega un papel muy, muy, muy relevante. O sea, es digamos, como la gente se convierte en drupalista. Es como se genera el sentimiento de pertenencia a la comunidad. Entonces, voy a poner solo un ejemplo de una cita. Normalmente doy una charla solo con esto, voy a ir súper rápido, ¿eh? Pero, por ejemplo, en una entrevista con un drupalero, en este caso sería alguien que es muy nuevo a la comunidad, me decía, sí, claro, atender estos eventos locales es muy bueno. Porque te das cuenta que de que hay gente detrás del código. Y conoces a las personas y te pueden empezar a contar una historia personal. Y entonces la comunidad deja de ser algo anónimo, se convierte en algo tuyo. Entonces, por ejemplo, vemos como para gente nueva es muy importante este tipo de eventos porque es donde desarrollan ese sentimiento de pertenencia. También, no voy a entrar en mucho detalle, pero por ejemplo, gente que lleva mucho tiempo, pues ayuda a que la gente no se queme. Aumenta la reciprocidad, etc. Entonces, muy rápido. Con esta primera parte de análisis también, lo que os comentaba, entonces estuve analizando cómo se representa esto, por ejemplo, a nivel individual. Este es un perfil en Drupal.org, este es mi perfil, y lo que vemos es, en este lado, las objetocéntricas, ¿no?, el caso más típico, el número de commits, de cuánto he contribuido al núcleo o a módulos contribuidos. Y lo interesante es que la comunidad está ya intentando buscar maneras de representar esas otras actividades que van orientadas a la comunidad. El único indicador que encontré es este, que son las mentorías. O sea, en tu perfil de Drupal tú puedes indicar quiénes han sido tus mentores o mentoras. Y digamos, este tipo de indicadores son los que nos podrían marcar, marcar este tipo de contribuciones que son mucho menos visibles. Segundo hallazgo, digamos, diciendo, bueno, una vez ya tengo las actividades, lo que estuve haciendo fue estudiar cómo han ido cambiando los procesos organizativos de las actividades que comentaba Cristina, ¿no? Entonces, ¿cómo ha emergido? Pues un sistema completo, por ejemplo, por la parte offline de eventos locales, de eventos regionales y de DrupalCons, y tanto la parte de código. ¿Cómo han surgido diferentes? Por ejemplo, el núcleo, módulos contribuidos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que he encontrado han sido dos dinámicas, lo que emerge de los datos son 2 dinámicas organizativas muy, muy claras. Por un lado, una de formalización. O sea, hay un proceso muy fuerte de formalización en la comunidad, a pesar de que la comunidad tiene unos valores hacker muy antiburocráticos, digamos, y por otro lado, uno de descentralización en la toma de decisiones, que se va a plasmar en cada sistema sociotécnico de maneras diferentes. Entonces, claro, yo empecé preguntando, ¿cuál es el modelo de gobernanza de la comunidad, ¿no? Y entonces, si tú preguntas a la gente en Drupal, por ejemplo, Dries, te diría, no, el modelo de la comunidad es un modelo duocrático, queriendo decir que la gente trabaja lo que quiere en lugar de que alguien les diga qué trabajar. Las decisiones se toman basadas en consensos y son basadas en mérito técnico, confianza y respeto. Esta idea de duocracia
sea, no es específica de Drupal, por ejemplo, Mayo Fuster de la Oberta de Cataluña, ya en su tesis doctoral, habla también de duocracia en comunidades de procomún en general, y lo define como la idea de que no hay un cuerpo externo, ¿no? Jerarquía que decide cómo se implementan las acciones, sino que tú haces las acciones y vas ganando reputación acorde a esto. Pero lo que vi es que, digamos, lo que vemos, esto, yo lo que digo es que, bueno, duocracia tiene que ser entendido como una serie de valores que se engloban dentro de la ética hacker, que a su vez tiene una serie de contradicciones. Por ejemplo, en la ética hacker vemos, por un lado, esta actitud antiburocrática, pero por otro lado también queremos hacer una centralización de toma de decisiones y eso lleva a contradicciones sistémicas, digamos, dentro del aparato este teórico de teoría de la actividad. Entonces, por ejemplo, hablando de formalización, esta cita con una drupalista que trabaja en el Lucle me explicaba, dice, sí, claro, los procedimientos tienen que ser más formalizados para intentar que, o sea, de manera que nuevos contribuidores vengan a la comunidad, porque de otra forma la gente necesita saber cómo hacer las cosas, con quién hablar y por qué. De otra forma, parece como que tienes que ser parte de un grupo muy pequeñito y selecto, o conocer a ciertas personas, o estar en un back channel, en un canal que está por detrás, ¿no? Que no es público. Y esto es muy malo, esto lo que hará es que perderemos contribuidores. Así que la formalización definitivamente ha incrementado. Hablamos ya no solo de las decisiones, sino de cómo tomar esas decisiones. Entonces, muy brevemente, para cerrar esta segunda línea, entonces lo que vemos son dos dinámicas de formalización y de descentralización y que están interconectadas en la producción entre pares. Y esto ocurre más allá de, digamos, del medio principal, o sea, de que sean online o offline, más allá del tipo de actividad, o sea, más allá de la producción de código fuente, documentación o, por ejemplo, organización de eventos, y a pesar, digamos, de esta idea contraintuitiva que tenemos en la ética hacker y en estos valores duocráticos. Entonces, bueno, yo esto lo he explicado parcialmente con los principios de Ostrom, que se aplican, que vienen, digamos, de recursos naturales, pues, por ejemplo, cómo se definen barreras más claras. Las instituciones que estaba comentando Cristina son un ejemplo de definimos barreras más claras, ¿no? O, por ejemplo, cómo tiene que haber una congruencia entre las reglas locales y las condiciones locales. Entonces, emergen todo este tipo de lo que llamamos sistemas sociotécnicos de contribución a diferentes niveles. O como, por ejemplo, se desarrollan mecanismos explícitos de resolución de conflictos. Hay un grupo en Drupal explícitamente para esto. Entonces, bueno, la literatura, la poca literatura que hay, digamos, que ha tratado directamente estos temas, se encuentra sobre todo en Wikipedia y es, van un poco, también han tirado de estos principios, digamos, y hablan un poco de la misma historia, ¿no? Por ejemplo, este primer paper de 2007 era, decía, bueno, teníamos un poco la idea naif de que en Wikipedia, ¿no?, todo emerge mágicamente y lo que hemos visto es que hay unos procesos de formalización que a su vez, de hecho, son muy interesantes porque esto nos ayuda a entender cómo las cosas escalan de abajo arriba. Entonces, bueno, si no era una duocracia, yo luego me planteaba, bueno, ¿qué tipo de gobernanza ha surgido? Y entonces he desarrollado, digamos, en este concepto, en base al concepto de gobernanza policéntrica de Vincent Ostrom, que básicamente se define como un número variante de diferentes tipos, puntos de toma de decisiones, centros de toma de decisiones. Entonces, al final, lo que vemos al hacer todo este análisis es que estos cambios organizativos lo que nos muestran es cómo han ido emergiendo estos puntos diferentes de toma de decisiones que tienen a su vez, y ahora hablaré un poco, de diferentes grados de organicidad, que es lo que llaman. Entonces, lo que vemos al final es como una coexistencia complementaria de lo que llamamos sistemas sociotécnicos de contribución, pues por ejemplo tendríamos por un lado el core, tendríamos Contrib, pero también con los eventos, en los que además hay grados diferentes de organicidad. Lo que estuve haciendo fue un análisis de decir, bueno, ¿cuáles son las características de estos procesos organizativos? Entonces, para explicar esto me basé en el concepto de organicidad, digamos, no como algo binario, que es un, digamos, es muy clásico de teoría de organización, sino como una variable continua, ¿no? Entonces, lo que vemos, igual, muy rápido, el análisis es una tabla muy grande, solo he puesto unos cuantos ejemplos. Entonces, digamos, si entendemos organicidad como algo continuo, podemos tener dos tipos ideales, ¿no? Por un lado, algo completamente mecanístico, ¿no? Digamos, lo más burocrático que te puedas imaginar, donde un mínimo cambio requiere un montón de procesos, etcétera, etcétera, y podemos ir al otro extremo, ¿no? Completamente orgánico, donde todo el mundo hace un poco de todo, etcétera, etcétera. Y lo que identifiqué en la comunidad son tres niveles. Entonces, ¿cómo se refleja esto? Por ejemplo, por daros unos ejemplos, hay unas cuantas, las reglas. En los sistemas más orgánicos, lo que vemos es que todo funciona por normas sociales. Y esto se implica, por ejemplo, en el código. O sea, en el código hay una norma social de que tienes que escribir buen código. Y, por ejemplo, los eventos, ¿no?, que se autorregulan con normas sociales. Si vamos al caso más mecanístico,
digamos, pues ya vemos, por ejemplo, la parte offline, desarrollo de códigos de conducta explícitos, una formalización de las reglas, pero lo mismo ocurre en el código también. O sea, ahí hay reglas sobre cómo hacer las reglas, digamos. La división del trabajo, otro ejemplo. Pues por un lado, los más orgánicos, es completamente borrosa, ¿no? Es muy orgánica. Por otro lado, si vamos al caso más mecanístico, pues ya hay, digamos, roles incluso acerca de cómo definir esos roles. O sea, hay como diferentes niveles. Lo que estoy hablando siempre es como la coexistencia de diferentes grados de organicidad dentro de la producción entre pares, básicamente. La legitimidad, por ejemplo, para hacer ciertas acciones. O sea, yo mañana en Alcorcón puedo decir en mi barrio, voy a hacer el grupo local de Drupal de Alcorcón. No necesito, digamos, una legitimidad a los ojos de la comunidad. Si quiero hacer la DrupalCon, Alcorcón, normalmente se han generado una serie de instituciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, una serie de características, no me enrollo más. Por ejemplo, centralización. Las orgánicas son mucho más descentralizadas, son mucho más fluidas, son mucho más autónomas a la vez. Entonces, bueno, todo esto lo que he intentado es decir, bueno, voy a intentar conectarlo con Decidim. Entonces, lo primero, un warning muy grande, diciendo, bueno, lo primero es un caso de estudio extremo. O sea, las comunidades de software no es representativo, las comunidades de software libre son muy pequeñas, normalmente esto es una comunidad enorme. Y además es una comunidad enfocada a la producción de Procomún Digital. O sea, con este warning dicho, la primera, digamos, el primer hallazgo sería el entender la noción de contribución como una serie de significados que están en constante negociación entre los participantes de estas comunidades y que varían a lo largo del tiempo, es decir, son dinámicas, acorde a las lógicas internas de valor de cada comunidad. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Pues, por ejemplo, que los indicadores que midan y agregan estas formas de valor tienen que tener en cuenta esta noción dinámica. O sea, digamos, indicadores que intenten abarcarlo todo, el caso extremo, ¿no? Un like de Facebook, se quedan muy pobres, digamos, para representar todo esto. Entonces, digamos, las plataformas o las metaplataformas que estén tomando, que se estén desarrollando para la toma de decisiones, más que lo lanzo como una pregunta después para el debate, ¿deberían tener en cuenta esta noción dinámica de la contribución? ¿Deberían tener en cuenta que hay contribuciones mucho más allá de lo código céntrico? Respecto a los hallazgos 2 y 3, digamos, la primera parte, pues bueno, las dinámicas organizativas de formalización y descentralización, como os comentaba, más allá del medio principal de acción o del tipo de actividad. Entonces, mi pregunta, digamos, para decir en Barcelona, es decir, estas dinámicas, o quizás las reversas, porque lo que estuve pensando es decir, bueno, es que este caso es al revés, porque lo que tenemos es una institución, ¿no? Como un ayuntamiento muy burocratizado, quizá lo que queremos es una dinámica de formalización, no lo sé. Pero, ¿son estas dinámicas organizativas interesantes para el desarrollo de la plataforma o no? ¿Se tienen que tener en cuenta para la gobernanza? Y por último, lo que os comentaba, todos estos cambios, digamos, organizativos, en el caso de Drupal, han resultado en la emergencia de gobernanza policéntrica, en la que hay diferentes formas organizativas variando en su grado de organicidad, que además, bueno, en esto no he entrado por tiempo, pero además interactúan entre ellas. Digamos, las más orgánicas son disruptivas para las más mecanísticas tienen un efecto de formalización sobre las orgánicas. No he querido entrar por tiempo. Pero decir, bueno, lanzar la pregunta, decir, estas diferentes formas organizativas y su consistencia por contrapesos, digamos, existen, decide en Barcelona, es algo necesario, se tiene que plantear, ¿no? ¿El concepto de gobernanza policéntrica es algo deseable o no para decidir en Barcelona? Entonces, bueno, ya os digo, más que respuestas, he lanzado más preguntas, pero eso es un poco todo. Ahí he dejado las referencias y eso es. Así que gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Cristina y David, por la charla. Ya hemos abordado el tema de gobernanza desde la academia y también desde la tecnología y nos parecía que la última pata interesante y además fundamental para entender el tema de gobernanza era desde un vista de lo legal. Y por eso somos muy afortunados de tener a Malcolm Bain, que es bueno, abogado y socio fundador de Idlow Partners. Anteriormente fue abogado en el despacho Slaughter y Mayer y en la consultora Information Highway Group, que luego le llevó a fundar el despacho Logistics, es un despacho especializado en derecho y TICs, que luego finalmente se integró en Idlow Partners y es experto en temas legales sobre contenido y software libre. Miembro de la Free Software Foundation Europa y preside el departamento de la Free Software en la UPC en Barcelona. La Universidad Politécnica de Barcelona y es eso.
Ah, potser. Y es, bueno, asesor en el sector público y privado sobre aspectos relacionados con los TICs, internet, comercio electrónico y sobre todo desarrollo y adopción de programación libre y fuentes abiertas y con aspectos relacionados con la privacidad y la propiedad intelectual. Por lo tanto, muchísimas gracias. Muy bien. Buenos días a todo el mundo. Sí, al final no vengo como abogado, sino como miembro del comité ejecutivo de Sentilo, que es el proyecto de sensores del Ayuntamiento de Barcelona, creado por el IMI. Pero bueno, como soy abogado, pongo un disclaimer que lo mío, al fin y al cabo, son apreciaciones personales, porque evidentemente la comunidad Sentilo y cómo funciona y los elementos que tienen, tiene vida propia, o intentemos que tenga vida propia, y cada uno tiene un poco la perspectiva sobre cómo funciona. Es muy interesante ver que Sentilo no tiene nada que ver con los proyectos que habéis comentado antes, ¿no? ni Drupal ni WordPress, al fin y al cabo. Tiene menos de un año casi, es un año y un mes casi, básicamente. No sé si podemos hablar de comunidad, al fin y al cabo. Tenemos un programa, tenemos implantaciones, pero a ver si realmente hay comunidad y qué tipo de comunidad puede haber para este tipo de software. Entonces, básicamente, bueno, ¿qué es Sentilo? Muy, muy brevemente, es una plataforma para gestionar los datos de sensores, lo que implica que, al fin y al cabo, la comunidad de personas interesadas en este tipo de software es bastante pequeña. No estamos hablando de los millones de usuarios e implantaciones de Drupal, sino de las ciudades, básicamente, que implantan o instalan ciudades o quizás empresas y luego otras entidades que utilizan y tienen el dinero para invertir en sensores y grandes redes de sensores. Eso no impide que evidentemente pueda haber otros usos a futuro. Pero bueno, básicamente lo que hace es homogeneizar la gestión de sensores, los datos de sensores que provengan de, que sea de medioambientales, de temperaturas, de contaminación, de ruido, de cualquier tipo de información que puede venir de un sensor, esto con el Internet of Things cada vez más, para crear un fondo común, creo que hay un diagrama por aquí bastante complicado, para que al fin y al cabo, desde la capa de sensores, la middleware de gestión que es Sentilo, pueda haber un montón de aplicaciones que puedan acceder a estos datos, intentando basarse en el concepto de datos abiertos, pero evidentemente respetando reglas como, por ejemplo, datos de carácter personal, datos confidenciales, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, es un poco para huir de lo que llaman los silos de verticales de información propietaria o formatos propietarios para buscar una capa de interoperabilidad o de transparencia en cuanto a los datos que recoge. Es un proyecto que empezó por el IMI, es decir, el Ayuntamiento de Barcelona, para hacer Barcelona the Smart City. Estamos en la ciudad más inteligente del mundo, según algunos, y es una de las piezas que se utiliza para esta red del City Operating System, o la idea de una ciudad inteligente que puede mejorar los servicios para el ciudadano. ¿Sí? Entonces, tiene unas características muy particulares, muy diferentes de lo que es Drupal, de lo que es el Linux, de lo que es los grandes proyectos conocidos, Apache. Es que al fin y al cabo esto es un proyecto muy específico, con unas funcionalidades muy particulares para un sector muy particular. Imagino que cada software puede decir lo mismo, pero en este caso, al fin y al cabo es un proyecto dedicado a la gestión de datos en redes sensores que hasta ahora realmente las únicas entidades capaces o con los fondos para poder invertir en eso son entidades públicas o con el interés de invertir en este tipo de datos son los ayuntamientos, regiones, diputaciones que tienen los fondos para invertir, porque al final no es solamente tener un ordenador para montar una página web, pero tienes que invertir en 500, 200, 200 mil sensores, entonces, y las empresas para instalarlas y mantener y toda la parte conectividad. Entonces es para implantar o utilizar o ser usuario de Sentilo es muy muy diferente de lo que es un mundo puramente digital en cuanto a un sistema de gestión de datos, un sistema de eso no impide que probablemente Sentilo puede utilizarse para otros tipos de datos, datos empresariales, datos de donde sea, ¿no? Yo tengo un poco el sueño que Seat o alguna fábrica puede también interesarse implantar sensores en su propia estructura. No solamente una entidad pública, sino privada, para gestionar todo lo que es una fábrica o una universidad. Estamos hablando con universidades para ver si podemos rastrear a los estudiantes, a ver si estudian o no.
A ver, bueno, los proyectos que tenemos actualmente son de más bien medioambiental, energy monitoring, urban labs, smart parking, waste collection funds, son todos diferentes tipos de intereses, evidentemente urbanos, de la ciudad, como entidad de ¿por qué? Porque los mayores usuarios, evidentemente, son las ciudades, ¿no? Bueno, sin decir eso, open sources, bajo licencia libre, que son luego comentaré, tenemos dos licencias, la EUPL y la LGPL3. Y sin más, entrar directamente al tema del governance de este bicho raro que es Sentilo. Yo he participado en varios proyectos desde la perspectiva jurídica, asesoro proyectos y trabajo con empresas que tienen proyectos libres de cara a la parte jurídica, ¿no? Decisión sobre licencias, auditorías de código, de propiedad intelectual, resolver problemas, la marca, gestión de la marca de que todos, Ubuntu, Canonic, Fantoo, todos esos diferentes tipos de marcas que llevan. Y por tanto, mi participación en ese proyecto ha sido mi contribución ha sido sobre todo jurídica en cuanto a la licencia, en la propiedad del código, diferentes formas de la parte contractual, ¿no? Evidentemente, hay muchos otros que participan desde la parte de técnica, el desarrollo mismo, y la parte de gestión, en este caso particularmente el IMI, claro, porque es un bebé, es un bicho que ha creado por el IMI, pero justamente con visión mucho más amplia. Y vamos a ver que hemos llegado hasta Dubái, Japón, Australia, poco, pero algo hay. ¿Vale? Entonces, ¿por qué necesitamos governance? Governance, eso los compañeros lo han dicho mucho mejor que yo. Desde la perspectiva práctica, básicamente es que un proyecto hay muchas decisiones que hay que tomar. Y evidentemente la pregunta es cómo tomamos estas decisiones. Tanto en la perspectiva jurídica, técnica, económica y la misma comunidad. Las comunidades no tienen una jerarquía, evidentemente, comparando con una entidad pública o una empresa privada, donde hay una jerarquía decisional, hay personas nombradas específicamente para tomar decisiones en el ámbito de marketing, en el ámbito de producción, en el ámbito financiero. Una comunidad no tiene al principio, no tiene estos roles atribuidos. Y si hasta aún hubiera esos roles, tampoco hay una jerarquía entre esos roles. No hay el jefe de marketing de Drupal, no hay un jefe de marketing de Drupal al fin y al cabo, ¿no? Pero puede haber alguien que toma las decisiones más bien de marketing, pero ¿en qué base? No es porque ha sido designado, o quizás sí, indirectamente ha sido designado, pero normalmente no. Es por cuestión de lo que ha hecho y cómo lo ha hecho en tema de meritocracia. También es esencial, y se ha visto con muchos proyectos en el ámbito público, que lanzar el código over the fence, tirarlo al GitHub o en ese momento SourceForge o a la forja del CTT allá en Madrid, es un desastre. Ya no crea comunidad, no hay sostenibilidad, necesita un esfuerzo muy grande por parte de la administración pública para seguir financiando la sostenibilidad del proyecto. Ya no tiene las ventajas que tiene un proyecto libre de la autosostenibilidad, en el sentido de que atrae el onboarding, no es automático, pero al menos es orgánico, es natural, sino que si no hay esos procesos que garantizan esta sostenibilidad interna, una dinámica interna, dependemos de factores externos, como por ejemplo contratos públicos, como un marketing específico, como una voluntad política, que no viene de la propia comunidad, ¿no? Evidentemente hace falta gestionar la comunidad en el sentido de organizar los eventos, establecer cuáles son las herramientas que se utilizan, decidir cuando se hace un release desde la perspectiva técnica, ¿no? Y como ya han mejor resaltado los compañeros otra vez, es fatal pasar en tercer lugar, porque siempre tienes que hacer referencia a lo que han dicho los compañeros antes. Además, cuando son doctores es peor, ya han dicho cosas inteligentes. Entonces, evidentemente ese concepto de rules of engagement, de onboarding era uno, pero ¿qué es una contribución? ¿Qué valor se da a una contribución? ¿Cuándo una contribución se incluye en un release o no? Todas esas reglas de participación, cuando tienes una comunidad muy diversa, asincrónica, en el sentido de que a lo mejor alguien te contesta en 6 meses o 8 años, o no sé cuántos años era, 8 meses, ¿no? Con mucho énfasis. Bueno, entonces, importantísimo pensarlo y desde ese sentido, los sabíamos desde el principio. El IMI tuve la buena idea de hablar con CatPL, que es la Asociación Catalana de Empresas de Programa Lliure, que está un poco en ese momento una fase a ver qué hacemos, pero al menos había un centro de competencias, hay gente que ha trabajado con muchos proyectos libres
Por ejemplo, está Ramón Solé, que está mucho en OpenOffice y luego en LibreOffice. Soy yo, que trabajo con bastante proyectos libres desde la parte jurídica. Gente de OpenTrends, que justamente era la entidad que creó, pero es básicamente una empresa que basa su modelo de negocio en vender servicios sobre software libre. Entonces, tuvo esa idea de contratarnos o contratar la entidad para poder asesorarles y decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer para que este funcione? No solamente que sea un producto técnicamente viable y técnicamente sostenible, en el sentido de que, bueno, otros ayuntamientos o otras entidades, por el valor técnico que tiene sentido, valor en el esquema de la arquitectura de la ciudad, tenga sentido, pero que también como comunidad puede llegar a un momento de la autosostenibilidad y no necesitar tantos fondos públicos, una voluntad política para que sobreviva, ¿no? Bueno, los módulos ya hemos hablado, del pure dictatorship, que también hay, no son todos siempre benevolent dictators, hay también dictators de verdad. Desde ahí la meritocracia, lo que es Apache, las comunidades con grandes comités, y etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, sobre todo, las mezclas, el benevolent dictator with committee support, que es un poco el modelo de Ubuntu, pero bueno, y otros tipos de modelos. ¿Qué son las preocupaciones que nosotros hemos un poco intentado responder, o sea, identificar y responder en el modelo de sentido? Primero, evidentemente, definir los roles y responsabilidades dentro de esta gestión. ¿Cuáles son los mecanismos y herramientas de soporte para la gestión de la comunidad? Que tiene su variante, la parte técnica. Usamos Google Groups, usamos qué es lo que utilizamos para comunicarnos con la comunidad o viceversa, para fomentar las dinámicas de la comunidad, pero también mecanismos más de tipo, qué tipo de eventos hacemos, qué regularidad, dónde nos reunimos, con quién nos reunimos, fenómenos más sociales en ese sentido. Evidentemente, el decision making process, cómo se toman las decisiones y los hot topics de estas decisiones, ¿no? Una contribución, cómo gestionar las contribuciones. Para mí, desde la perspectiva propiedad intelectual, nos quedamos con la propiedad, se tiene que ceder la propiedad, hay un Contributor License Agreement, qué licencia se puede utilizar para esas contribuciones o no, pero también la posibilidad técnica, si hay un screening, cómo se incluyen las contribuciones, cómo damos valor a personas para que tengan ganas de contribuir. No, si alguien manda bugs o manda y si luego nadie contesta dentro de 8 meses, ya me voy a otra comunidad que me van a respetar. Documentación, evidentemente, siempre la bête noire de todos los proyectos libres, que hay poca documentación de buena. El riesgo de forking, que es un riesgo, pero puede ser un challenge, es algo positivo, que podemos, por ejemplo, concebir que Sentinel tal cual, con un ámbito muy público, no está funcionando, alguien coge el código y hay una comunidad paralela que lo coge, que da mucho más vida, mucho más aire, no sé, puede pasar, y ya veremos, ¿no? Y este, sobre todo la preocupación, yo creo, en alguien que ha creado algo que piensa que es suyo, a lo mejor Drupal entra en ese, y ese miedo, ¿no? Como ser padre, tener un hijo que tiene 18 años o 16, o hoy en día 12, pero bueno, ya no quiere hablar conmigo, ya tiene su vida, ya se autogestiona y ya no es mío, en ese sentido, ¿no? Yo pierdo el control. Y eso, bueno, da mucho miedo. Entonces, a lo mejor todos esos benevolent dictators tienen que ser padres y aprender que al fin y al cabo hay que set them free, como dijo Sting, ¿no? Que if you love someone, set them free. A lo mejor eso es algo. Eso es muy difícil para una comunidad vertical, jerárquica, fomentada por la administración pública, porque, aunque me duela decirlo, la administración pública no le gusta soltar las cosas. Si es suyo, si lo ha tenido y si lo ha pagado, la administración pública piensa que es suyo y se tiene que quedar así. Esto es muy difícil en un entorno dinámico de software libre, dejar el control, dejar la propiedad, dejar los elementos que fundamentan la comunidad a terceros, sin saber quiénes son estos terceros, porque a lo mejor mañana no son los mismos que hoy. Es algo muy difícil para el benevolent dictator, y aún más cuando el benevolent dictator es una entidad. Sí, porque estamos hablando de entidades, no de personas aquí, muchas veces, sin pensar que al fin y al cabo son las personas que son más importantes. Bueno, son esos elementos que hemos un poco pensado. La solución es intentar
elegir un modelo que se adapta al proyecto. Nosotros estamos hablando en sentido de un proyecto público, de financiación pública, con un uso público, o más bien público por el momento. A lo mejor es falta de creatividad, ¿eh? Puede tener un uso privado si ya todavía no lo hemos percibido. Muy diferente de proyectos pequeños, cuatro programadores, dos chicos que salen de la universidad y algo que tiene viralidad y pum, pam, pum, tenemos un montón de contribuciones. Muy difícil, muy diferente. Diferente a nivel de la toma de decisiones, algo lean, rápido, o con committees, con timing, etcétera, muy, muy diferente. Y modelo, si tenemos algo muy horizontal, muy transparente, o algo mucho más jerárquico, con committees, con todo ello. ¿Y cuáles son las condicionantes? ¿Qué es obligatorio? ¿Por qué tenemos que tener esto? Ahora os explico qué pasó con Sentilo. Y evidentemente evoluciona el tiempo. Eso ya David lo ha mostrado bien. No puede empezar con un dictador y pasar a ser committee o dictator with committees y al fin y al cabo terminamos con Apache, que son todo committees. Pero igualmente tiene su sostenibilidad y su evolución en el tiempo. Eso es un poco lo ya hemos comparado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Características particulares de Sentilo. Como decía, se está dominado por entidades públicas. Sí, esto por la financiación primera, por el uso, por los usuarios. Nuestra comunidad de usuarios son ciudades, por el momento. Por tanto, no estamos hablando tanto de personas, sino de entidades que necesitan una financiación bastante importante para utilizarlo. Al menos es como se ve. Y por tanto, y todo el proceso habitual de las entidades públicas para la toma de decisiones, la contratación, porque si necesita servicios para implantar, evidentemente, ojalá que las mismas ciudades o entidades públicas puedan hacerlo internamente. Muchas veces no tienen las competencias, no tienen el ancho de banda para hacerlo. Entonces es un contrato público, con sus plazos, sus pliegos, sus obligaciones jurídicas, ¿no? Tenemos una diversidad en membresía, es decir, membership. Sobre todo entidades estructuradas, es decir, entidades públicas, las ciudades, empresas privadas para crear lo que tiene interés en los sensores, la parte física, hardware, las entidades de software y los integradores, los que prestan servicios de implantación. Y evidentemente, al fin y al cabo, ojalá cuantos más individuos, porque son los individuos que van a dar un poco más de aire a esta comunidad. Y luego esta diversidad de intereses, es decir, las ciudades tienen un interés público, tanto de la ciudad como ciudad, y ojalá más como sus ciudadanos, representando a sus ciudadanos, y por tanto hay que tomar en cuenta estos intereses de estos stakeholders, que son casi lo más importantes, y lo vemos. Luego están los privateers, es decir, los que van realmente a implementar todo esto, y los users, con nosotros, los interesados, ¿qué se hace con los datos? ¿Cómo podemos nosotros aprovechar esos datos? Que está gestionado por Sentilo. Y otra cosa específica de Sentilo. ¿Okay? Voy rápido acabando. Entonces, las herramientas que utilizamos para establecer esta governance, hay un documento de base que es el Sentilo Community Organization and Processes, que establece un poco cómo se dibuja. Ver que es real top-down. Es realmente algo que, como la comunidad de usuarios no es orgánica, no es natural, en el sentido de que es un proyecto que fue creado por Barcelona, luego interesó Reus, luego Tarragona, luego otras. No me acuerdo exactamente dónde estamos ahora, me parece que en Mataró. No es tan orgánico. Es totalmente otra manera de concebir o al menos iniciar, hacer el seed, ¿no? De este proyecto. Y estamos realmente al principio. Yo realmente no sé si podemos hablar de una comunidad Sentilo. Podemos hablar de un proyecto, sí, podemos hablar de inicios de comunidad, pero comunidad que autogestiona, etcétera, etcétera, todavía no sé si estamos ahí. Tenemos la parte jurídica, que en muchos proyectos es más fundamental que uno puede creer. Es decir, el documento de constitución de Linux es la GPL. La GPL es realmente el documento que establece la dinámica de cómo se arregla, cómo se regula esta comunidad. Es indirecta, pero al fin y al cabo el hecho de que el copyleft de la GPL es importantísimo a nivel de la meritocracia, a la reutilización de commodities, etc. Hay un tema de marcas que ya empieza a ser importante, y el hecho de que al fin y al cabo es una comunidad que no hemos exigido la cesión de los derechos. Ahí el ayuntamiento tuvo bastantes dificultades para entender por qué no podía tener la propiedad de mantener la propiedad de todo lo que se hace. Hemos decidido hacer más al estilo Linux o GNU, los proyectos GNU,
en decir, no, cada uno si contribuye mantiene la propiedad de su código y lo único que tiene que hacer es garantizar que no hay infracción de derechos. Y contribuir bajo la licencia, utiliza la licencia como cesión de derechos o autorización. Bueno, entonces, evidentemente, los documentos técnicos de cómo se contribuye y cómo se toman las decisiones técnicas. ¿Okay? Y la web está todo transparente. Alguien habló de transparencia, necesidad de transparencia, está todo en la web. Ahora no lo tenemos, pero lo puedo mostrar. ¿Okay? Por ejemplo, los principios que bajo de esto estamos intentando hacer una transparencia, pero. El segundo es importantísimo. ¿Por qué? Porque nuestros stakeholders, usuarios, son empresas. No olvides, la otra mitad son empresas. Y claro, las empresas tienen una visión muy diferente de lo que es la dinámica de un mercado que la dinámica de una comunidad. Es importantísimo para nosotros, como Sentilo, establecer que no haya problemas en ese sentido. Bueno, y luego otros fenómenos que son más estables. Entonces, ¿okay? ¿Qué es lo que tenemos entonces? Dividimos en community members, que son los que pueden tomar decisiones y participan en la governance, y supporters, que son gente que muestran cierto interés. Son roles un poco ficticios, pero como digo, es un proyecto top-down por el momento. La idea era ir fomentando los soportes y el onboarding. Es un proceso de onboarding, pero un poco, no sé, artificial, pero al menos todavía no es orgánico. Es interesante. Pero bueno, ya cuando os indico quiénes son, los sponsors eventualmente es el ayuntamiento, porque son los primeros. Pero la idea de sponsors es realmente los que han metido esfuerzo, dinero, código, ¿no? Son los que realmente han creado. Y participado son por meritocracia en cuanto a dedicación, no calidad del código, sino el tiempo y financiación. Los partners son los que han hecho el esfuerzo de adaptar sus productos a Sentilo, y hacer Sentilo compatible en ese sentido. De un lado por parte de proveedores y por parte de las ciudades, usuarios, son por ejemplo todas las entidades que han implementado, tienen una instancia de Sentilo en marcha. Entonces, otra vez, es la meritocracia, no tanto en contribuciones de código, sino en utilizar el código, utilizarlo o ser. Y luego los soportes son, es un proceso para mí de onboarding, son todos los que han demostrado un interés y que pasan a ser partners cuando ellos adaptan sus productos o pasarán a ser partners cuando tengan una instancia de Sentilo en marcha con feedback a la comunidad. Terminando, obviamente, al fin y al cabo, para gestionar todo esto, ves que es committee-based. Tenemos un benevolent dictator, Jordi Cirrera, que es del IMI. Perdón, Jordi, te he llamado dictator, ya lo sabes. Pero Fan trabaja en XCOM. Tenemos un poco lo típico de una comunidad, que es la parte técnica, la parte membership, pero lo que tenemos en particular es un steering committee de la City, por el interés público. Porque al fin y al cabo Terrassa o Zaragoza interesa participar cuando también puede participar en la gestión de esto. es un quid pro quo. Yo instalo y yo a lo mejor pongo un presupuesto para ayudar a financiar o crear un módulo, pero también quiero estar. Entonces hemos un poco montado este City Committee, Steering Committee, porque da la dirección política de dónde va este proyecto. Y el advisory board es más externo por todos los sentidos. ¿Okay? Bueno, entonces dentro de esto, evidentemente, hay roles, son personas. Ah, estoy yo. Mi compañero Ramón está, community manager. Pero bueno, son los típicos roles que hay en cualquier comunidad. Yo creo que diréis que sí están. Lo que pasa es que han sido un poco designados. Cuando inicias el proyecto, ¿cómo quieres votar por los primeros? No, los primeros los votas, los designas. Y luego, al año, lo que hicimos unas elecciones y se renovó parte y se cambiaron dos o tres de estos miembros, ¿no? Bueno, el XCOM está aquí, Tecnocom, CityCom. Vale, ok, entonces esos son los herramientas. Estamos en GitHub, evidentemente, y usamos Google Groups. Ok. Volviendo, un último fenómeno que quiero comentar en esta aquí, es exactamente cómo funciona, cuál es la dinámica de todo esto. Que eso, claro, es la parte de secreto. No es que sea tan transparente, ¿no? No. Al fin y al cabo, ¿quién toma las decisiones? Es el XCOM, el Benevolent Dictator, porque que está ya, no solamente ahí está Barcelona, está Reus, está Tarragona, son los que utilizan, y realmente lo utilizan para implantarlo y utilizarlo. ¿Qué decisiones toman? Básicamente, ¿dónde va el proyecto? A nivel de la tecnología, apoyado por el TechCom, ¿no?
Pero como es un proyecto por el momento que avanza en base a financiación de contratos o de implantaciones públicas, al fin y al cabo los cities tienen su mucho que decir en esto. El Membership Committee es independiente, son tres personas independientes que al final controlan un poco la votación y las elecciones a los diferentes boards. Es una manera que hemos un poco de tener más democracia a su estilo. Me encanta alguien aquí que hay muchos tipos de democracias, es muy importante porque esta es quizás una democracia, pero no la típica. Y es un poco un control, también regulation of conflicts. Drupal, me dijiste que había un committee. Bueno, todo lo que puede ser conflicto está, la misión de membership committee también es para regular eso. Pero a veces con committees, no son working groups así, es muy, muy, muy nombrado, digamos. Okay. Y se va renovando cada dos años, etcétera, pertenecer a esos committees en la gestión del proyecto es por mérito, no por, como puede ser, la cantidad de contribuciones o la cantidad de relaciones o objetos estos de sociales, sino de participar, tener instancias en funcionamiento o contribuir dinero o código a módulos enteros al sistema. Sí, no es tanto horizontal a nivel democrático de, bueno, esta persona ha hecho muchas contribuciones, es una persona muy importante, sino que esta ciudad ha implantado 200.000 sensores y tiene una red de sensores importantísimo y a través de esta financiación hay un feedback al proyecto muy importante. Sí, por eso digo que la gente está ahí representando ciudades y empresas, más que a título personal. Y para mí eso es algo que tenemos que ir pensando si es una buena idea o no. Porque al fin y al cabo son las personas que hacen comunidades y si uno está ahí por la empresa, por la entidad, si cambias de entidad ya no estás más en esta comunidad. O si no tienes tiempo porque tu trabajo te absorbe y no tienes, tampoco vas a hacer mucho. Entonces, mientras que si uno participa voluntariamente como persona física en ese sentido, claro, la voluntad está mucho mayor, es mucho mayor. Bueno, esa es una cosa que estamos pensando este año. Ese es uno de los que estamos hablando. El segundo es si nos independizamos de los cities, de los stakeholders. Es decir, si creamos una fundación o una asociación o alguna entidad para tener el código o la propiedad del código y organizar la comunidad. ¿Sí? Con la ventaja de, por ejemplo, podría acoger otros proyectos liberados por las administraciones públicas, un poco al estilo que Apache acoge diferentes proyectos. Hay varios de estas entidades y sería algo interesante para que otras ciudades, otros países puedan participar porque lo ven como una cosa más independiente y no tanto dominado por Barcelona, que es un poco lo que tenemos actualmente. No totalmente, porque tenemos DIVA, tenemos Tarragona, Reus, ciudades en Inglaterra, Australia, que sí empiezan a participar. Eso es lo que dices. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Malcolm. Pues con esto ya podemos empezar el debate y como siempre viene siendo tradición estas sesiones, nos gusta empezar el debate aprovechando la invitación a la gente que ha venido a la fila cero, que sobre todo está en la fila cero porque por un espacio de tiempo no podemos invitar a todos los que querríamos y todos los que se quisieran, pero sin duda son expertas en el tema que estamos muy agradecidos a que vengan. Entre ellos se encuentra, bueno, la Alicia Muyor, que es facilitadora de grupos y formadora, que, bueno, a pesar de que empezó, y no a pesar, sino que su formación es como bióloga, su trayectoria luego profesional, ha estado vinculada a la educación y la facilitación con diversos colectivos del mundo de educación y la participación ciudadana, y entre ellos, bueno, el Camino de Elder, que evidentemente ya llevan dos sesiones con la comunidad de Meta Deciding Som. Por lo cual, bueno, nos conocemos todos aquí, estamos en una familia, al igual que el Ulises, que, bueno, José Luis Escuriola, que también es facilitador y formador en temas relacionados con la sostenibilidad social. En su caso también, bueno, evidentemente como fundador en el Camino de Elder, pero también llegó al Camino de Elder, vino por otros pasos igual no tan esperados como, bueno, es licenciado en matemáticas por la Universidad de Huelva y licenciado en filosofía por la Universidad de Zaragoza. También contamos con el Tony Hermoso, que de nuevo siguiendo pues, estos desvíos un poco académicos, él es bioinformático del Centro de Regulación Genómica y colaborador en diversas entidades relacionadas con la difusión del conocimiento del software libre. Entonces, su invitación sobre todo viene por el trabajo fascinante que lleva colaborando con MediaWiki y con Amical Wikimedia. Y de hecho es cofundador de la empresa Similis, sobre tecnologías que ayudan a los ciudadanos y a las organizaciones a tener en cuenta el mundo digital en su vida.
Y por último también muchísimas gracias al Víctor Fernández de Alda que por venir, que es ingeniero de senior de software y consultor y arquitecto TIC, con más de 15 años de experiencia como ingeniero, sobre todo en tecnologías web. Y además ha liderado el diseño y arquitectura técnica de muchos lugares públicos. Y en concreto muy interesante el trabajo con la comunidad de código abierto desde 2005 con la plataforma Plon, como que es un gestor de contenidos relacionado con Python. Y además desde 2006 es miembro de la fundación y ha escrito un libro de intranets construidos con este gestor, además de la organización de sprints y eventos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Puedo salir aquí un segundo? Bueno, es que a mí se me han ocurrido muchas cosas y la verdad digo, me haría falta también 20 minutos para contaros muchas cosas, pero voy a contar solamente una, ¿no? Que me parece interesante. Yo trabajo mucho en lo que llamamos sistemas vivos, teoría de sistemas vivos, y estamos intentando sacar toda la información posible que nos aportan los sistemas vivos para aplicarlo a las organizaciones y proyectos humanos. Y claro, la primera cosa que se me ha ocurrido es lo que llamamos la red, pero la red de flujo, ¿no? La red flujo, información, energía, recursos, que en todo sistema vivo está ahí. Entonces, si esto lo llevamos a los sistemas humanos, básicamente es una red de flujo de información, la energía puede ser económica, como queréis llamarla, pero eso no es algo que nadie se pueda apoderar. Eso existe, los actores, los nodos pueden ser personas, pueden ser ya algo más grandes, pero nadie se puede apoderar de ella. Ahora, cualquier persona que dice sobre esta red podemos trabajar, Sentinel, Drupal, lo que quiera, es decir, podemos aportar algo nuevo a la red y eso significa que algunos nodos de la red se van a unir y van a crear una comunidad o una organización, como queráis. Pero yo sí que me gustaría dejar claro que cualquier cosa que creéis no es la red. No es la red, porque me da la sensación de que hay como una especie de tendencia a decir, si yo creo Sentinel o yo creo Metadecidin, estamos llegando a todo el mundo y evidentemente no estamos llegando a todo el mundo. Lo que vamos a crear es un ecosistema, es decir, van a surgir distintas cosas como esta y eso es un ecosistema, es decir, se tienen que relacionar y lo que no he escuchado aquí en ningún momento es cualquier comunidad de las que habéis creado, cómo se relacionan con otros habitantes de este ecosistema. La pretensión que le he visto en montones de movimientos, movimientos de grupos, de decir somos la red, invalida el posible trabajo sobre esto, porque no somos la red. Y una de las primeras cosas que se tiene que plantear cualquier comunidad que surja sobre esa red, una red indefinida, una red que nadie controla, una red que se autoorganiza de muchas maneras, cualquier cosa que surja en esa red tiene que plantearse sobre todo, no tanto lo que he escuchado mucho, que son los procesos internos, sino los externos. Y eso no he escuchado nada, absolutamente nada, porque las decisiones de gobernanza, las difíciles, no son de los procesos internos. ¿Cómo producimos código? Eso está chupado. Pero ¿cómo nos relacionamos con otros habitantes de este ecosistema y de qué manera conseguimos que sea un ecosistema integrado y colaborador o cooperativo? Cuidado, que esas decisiones son más difíciles y no he escuchado nada al respecto. Lo que pasa es que explicaros cómo lo vemos nosotros me llevaría otra ponencia de 20 minutos y no la voy a hacer, pero lanzo sobre reto, como reto, principalmente como reto. Porque si no, estamos hablando por supuesto algo que no es real, que somos la red. Y nada, ninguno de los proyectos que habéis dicho es la red. Ninguno. Entonces, bueno, pues es mi reto o mi cuestión o mi pregunta, ¿no? Muchas gracias. Una intervenció molt, molt interessant, l'agraeixo, no? I això és un dels dilemes que sovint tenim a les comunitats viquipedistes, no? Per exemple, posem el cas, jo sé que aquí venia en nom de Miquel Wikimedia, no? Però clar, no sé que em venia en nom de la Viquipèdia. La Viquipèdia, podríem dir, per exemple, és una comunitat més àmplia, que a més té les seves pròpies dinàmiques i que òbviament no depèn de les diferents fundacions, associacions que hi ha darrere d'això. No? I bé, de fet és clar, i de la mateixa manera que passa amb el moviment viquipedista també passa amb altres, amb el moviment general de programari lliure i tot això. No? Nosaltres a nivell de comunitat viquipedista àmplia, no? També tenim un d'aquests reptes, no? A nivell de programari, que estem parlant una miqueta d'això, no? Un dels, també cal dir que a nivell de, no sé si coneixem una miqueta com funciona Wikipedia i tot això, diferents, potser us ho explico ràpidament, no? Per qui no ho sàpiga, no? Doncs en principi doncs, tens els diferents projectes de Wikipedia, de Wikisource, etcètera, hi ha molts projectes lliure, i darrere doncs, sí que hi ha, bueno, tenen les seves pròpies dinàmiques, com has dit molt correctament, i darrere sí que hi ha diferents associacions, entitats, que el que intenten garantir és que això funcioni des d'un punt de vista tècnic, a vegades també legal, a vegades quan hi ha problemes de plates, de temes
de contingut lliure, etc, etc. I hi ha moltes tecnologies darrere. Potser la més coneguda és MediaWiki, que és un CMS de PHP, és el wiki més conegut, no l'únic, no? I però també moltes altres coses. Hi ha un munt d'eines que poden ser bots, que poden fer en Python, hi ha molts serveis web, etc, etc, no? Un dels reptes, per exemple, que ara tenim actualment, no? Per exemple, l'objectiu de la majoria d'aquestes associacions i grups és intentar fomentar el coneixement lliure, o sigui, que el coneixement lliure sigui obert a tothom, no? I per això, doncs, es crea aquest programari, no? Però clar, com que la cosa és orgànica, tu crees un programari i llavors, clar, tu no saps quin ús se'n farà, no? Una de les podríem dir de les disjuntives que hi ha, per exemple, s'ha creat MediaWiki, però per exemple, MediaWiki s'ha fet servir per moltes coses, no? Per exemple, jo que sóc al context de la recerca, no? Doncs s'han fet servir wikis, doncs, per gestió de projectes, per documentar qüestions de laboratori, etc, etc, no? I per exemple, actualment, ja us ho dic, no? Un dels reptes que tenim també a nivell de comunitat wikipedista, MediaWikista àmplia, no? És veure com intentar conciliar aquests interessos diferents, no? Els interessos originals, que eren l'enciclopèdia coneixement lliure, i els interessos de tercers que han anat sortint, no? S'han creat grups com, per exemple, MediaWiki Stakeholders, intentar portar encabir els interessos, per exemple, d'empreses, acadèmics, que no eren els originals d'això, no? I per això també ho extenc també al resta de companys aquí, no? Que potser esteu fent un projecte de programari lliure per un ús determinat, que potser, per exemple, en aquest cas seria per als usos, per exemple, democràtics de Barcelona, però clar, no sabem això en un futur quines altres dinàmiques pot tenir, no? I com ho fem? Això ho intentem permetre que sigui així o no, etcètera, etcètera, no? Deixem parlar més. Bé, jo vinc d'una comunitat, que és la comunitat Plone, que és una altra gestió de continguts. Així us ho presentaré ràpidament, però és un gestor de continguts basat en Python i la seva comunitat és molt semblant a la de Drupal, va començar el 2001 també, i ha tingut un recorregut una mica, diguem, no tan basat en un model comercial, no, com el que era el de Drupal, sinó que ha sigut sempre un model molt, molt open source, no? És a dir, les seves governances sempre han estat basades en meritocràcia i en el model, bueno, és en diversos models que hem vist aquí avui en les presentacions, no? També últimament hem anat passant també molt a la duocràcia, no? És a dir, si vols que passi, fes-ho, no? És a dir, és una cosa també molt important i que ens ha funcionat molt bé en tots aquests temps. I ara, bueno, nosaltres som una fundació, jo pertany a la fundació des de fa 3 anys i sóc membre del comitè de direcció des d'en fa 2, i una de les nostres funcions, la funció de la Fundació Plone és molt semblant a la de la Apache Foundation, no? A més a més és vetllar perquè els gestors de continguts, no? Els Plone, vetllar per la seva, o sigui, té els drets de propietat intel·lectual del codi, per les marques i per tot el que és el tema dominis i coses d'aquestes. És a dir, però la fundació en si i el Consell de Direcció en el qual pertany no s'encarrega de dir què vindrà de nou en la nova versió de Plone, no? Per això tenim una sèrie d'equips que, no, que s'encarreguen de totes aquestes coses, i en concret en els temes de què passarà o quin és el roadmap de Plone tenim el que li diem el Framework Team, que està composat de membres de la comunitat, no, que s'encarreguen d'aquestes tasques. Són membres també que estan allà per algo, estan allà per un tema meritocràtic, no? Totes aquestes, durant 15 anys ja podeu suposar que totes aquestes han pogut passar moltes coses, i el bo que ha tingut la comunitat Plone és que s'han anat renovant. Hi ha hagut renovació generacional, els fundadors ja no estan a la comunitat, perquè us feu una idea, sinó és la mateixa comunitat com un tot el que ha anat pues fer el nurturing, no, que dèiem, de la comunitat i mantenir-la durant tots aquests ja gairebé 16 anys, no? Una de les coses que ara ens trobem, i suposo que una de les també, perquè tenia diverses preguntes també per la comunitat Drupal, és que ens trobem en el que els CMS com a si mateixos han deixat de ser sexis, no? Així com si diguéssim. I el que necessitem, i el que deia el company, era
de que necessitem obrir-nos, no? Necessitem dir, fer més coses i arribar a més llocs, no només no, som a la comunitat Plone i fem això i si ho vols ho agafes o si no ho deixes, sinó necessitem obrir-nos i donar més diguem, valor a altres comunitats que no tenen res a veure amb la nostra. I de fet és un dels grans reptes que tenim pel davant i per això ja estem treballant amb això i per exemple ara ens, bueno, hem passat a tota, hem creat tota una capa de serveis REST, no, en el que abandonem el model típic, no, de monolític cap a un model més obert en el que tu tens la teva capa de serveis que està basat en Plone, però et dones la possibilitat de sobre aquesta capa de serveis construir el que et doni la gana, no, des d'aplicacions de mòbils o aplicacions basades en JavaScript o el que sigui que ataquin aquesta capa de serveis. I per això jo també, com a membre de la comunitat, també estic molt interessat en quins són aquests processos, perquè realment és complicat donar-se a conèixer i dir, no, mira, el que ja hem fet durant aquests 16 anys, ara ho fem d'una altra manera, no? I seguim sent els mateixos i seguim tenint pues, això. Bueno, no ho he dit, però el Plone CMS és un dels, és el CMS més segur del mercat avui en dia, és a dir, no perquè ho digui jo, sinó perquè ho diuen els fets també, no? És a dir, tenim una sèrie de decisions de disseny de software des del principi que facilita aquesta cosa, no? I aleshores, clar, una de les coses que jo també estic molt interessat i que li llenço també la pregunta a la comunitat Drupal, bueno, al David i a la Cristina, és en aquest ocàs, no, en el que ja no som sexis, no, com fan les comunitats per també donar-se o per reinvertir-se a elles mateixes, no? És a dir, clar, nosaltres, per lo que sé, després del fork que va haver a Drupal, doncs va haver molt rebombori, no? És a dir, com han fet per ressorgir, no, de les seves cendres, no, i tornar a tirar endavant com a comunitat, no? I bé, bàsicament això. Una de les coses també que m'ha fet molta gràcia de la teva intervenció és el tema, no, que a nosaltres dins de la comunitat ens fa molta gràcia quan ve algú i ens diu, ah, és que això que hem dit de fer fa 8 mesos que ho hem dit i no ho heu fet. I dic, bueno, no ho heu fet, si vols que es faci, fes-ho, no? Entra en aquest model, no, de la duocràcia. És a dir, tothom, a la comunitat Plone, per exemple, tu pots tindre dret de commit contra el core en 2 dies. Val? És una de les coses, és a dir, tothom té dret de commit sobre el core si ho demana i firma el contributors agreement que li diem, no sé, és el que tu cedeixes tots els drets sobre el teu codi que posis a l'organització GitHub de Plone, no? Clar, és a dir, amb aquestes avantatges, vull dir, no hi ha excusa per dir no, jo esperaré sentat fins que algú m'ho faci, no? Si vols que es faci, fes-ho, no? O posa diners perquè es faci, no? Aleshores, som tots aquests tipus de dinàmiques, no, que a dins de les comunitats pues, es donen bastant. Vale. Bueno, pues mi experiencia no es en el entorno de plataformas digitales, sino más bien en el mundo de, pues, de los grupos, ¿no? De organizaciones con personas. Y bueno, pues yo solamente quería, pues, lanzar algunas preguntas que nos sirvan un poquito para profundizar más en el debate y fijarme en el punto este de, bueno, del nivel de democracia, ¿no? De realmente cómo podemos hacer para que estas comunidades o el proyecto de CD en Barcelona realmente sea, pues eso, participativo, inclusivo, etcétera. ¿Y qué pasa? Pues que a veces tendemos a pensar que por hacerlo abierto, ¿no?, y que todo el mundo pueda participar, pues ahí ya estamos recogiendo, bueno, ya lo estamos haciendo democrático y que va a ser pues muy rico y que va a recoger toda la diversidad que existe. Y eso, pues ahí es donde bueno, pues yo lo pongo en cuestión, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Pues que depende de cómo esté articulada esta comunidad o cómo sea el funcionamiento, pues va a haber personas que, bueno, pues empiezan a generar pues brechas, ¿no? De los que saben 90, de los que saben 9, los que están muy implicados, los que no. Y al final, pues no hay tantas personas capaces de sostener, ¿no? Pues una participación, un ritmo, ¿no? Y pues como este ejemplo, pues hay muchos otros que hacen que al final no sea, o sea, es abierto, pero la realidad es que se pierde mucha diversidad, ¿no? Y entonces pues ya deja de ser tan democrático. Entonces, luego, otras cosas que pueden pasar,
pues como esto que decíamos, ¿no? De la meritocracia, o sea, por el hecho de estar participando mucho, pues acumulas mucho poder, o sea, se crean diferencias de rango, ¿no? Y de estatus. Entonces, ¿cómo podemos tener todas estas cosas en cuenta? Porque si bien es verdad que tiene que ser abierto y participativo, ¿cómo podemos hacer que estas diferencias se rompan y podamos recoger la mayor diversidad posible, que al final desde facilitación decimos que esto es realmente, ¿no? Una señal de salud, como decía, pues como decías tú al principio, ¿no? Que haya la mayor diversidad posible y no tanto, no, eso no se mide a lo mejor en número de contribuciones, sino en eso, en diversidad. Simplemente no una idea de cómo se rompe esto, porque un problema que ocurre, por ejemplo, que se veía muy claro en la comunidad de Drupal, sobre todo en las fases iniciales, es tiranía de la falta de estructuras, ¿no? Clásico. Y cómo se rompe, básicamente, es a través del proceso de formalización, porque de alguna forma lo que hace es que empodera a ciertos grupos que de otra forma, como no están próximos al dictador benevolente o a los grupos, digamos, poderosos, de otra forma no pudieran entrar ahí, digamos. Esta es una de las... Entonces, no lo sé, simplemente como idea para la gobernanza. O sea, una cosa que yo veo como hilando lo que hemos... es hablar explícitamente de la... O sea, la gobernanza tiene que ser algo explícito. Porque un problema, no sé si es en el caso de esta comunidad, pero pasa mucho en comunidades de software libre emergente, que es como, es que no hace falta gobernanza, ¿no? Y entonces, claro, lo que ocurre es que tienes pues, típicamente tiranía de la falta de estructura, tienes una gobernanza de facto que es mucho peor, digamos. Entonces, simplemente quizá apuntar esta idea de discutirlo de manera explícita y un poco apuntando lo que dice Ostrom también, de son aquellos a los que las decisiones atañen los que tienen que formar parte de la toma de decisiones. Muy fácil de decir, luego sé que es más complicado implementar, pero esas dos líneas, diría. Que, no, solo quería comentar que sí que me gustaría que dieras un par de líneas como de la solución, ¿no? Lo que veías que ha faltado, si podías complementar un poquito más de cómo lo hacemos. Lo que dices que ha faltado en el resto de las... Así como muy rápido, porque nosotros tenemos en el centro la palabra comunidad y entiendo que nosotros que estamos en la línea más de organizaciones, lo que presentáis nos desborda y sé que tenemos que ver si lo que hacemos nosotros os puede servir a vosotros y al revés, lo que estáis haciendo vosotros también nos sirve, porque creo que venimos de lados un poquito diferentes, ¿no? Pero sí que me queda claro una cosa, que sea cual sea como definís la comunidad, no es una red y hay algún tipo de membrana. La podéis definir como queráis, pero hay algún tipo de membrana. Ayer hablamos del tema y siempre, esto es una membrana evidentemente semiabierta y puede ser más difusa o puede ser más estructurada, pero desde luego no es una red así, aunque vosotros estáis mucho en la línea de que todo tiene que ser abierto, totalmente abierto en red, pero lo cierto es que no, porque luego hay cosas que tienen que ver con registro, contribuciones, validación de miembros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es nuestro punto de partida y, por tanto, si lo vemos como un sistema vivo, tenemos procesos internos y procesos externos y la clave está en saber distinguir en esos procesos, ¿no? Lo que tiene que ver con lo que ocurre aquí dentro y, en parte, la producción, que es lo que... en muchos casos puede ser producción código, puede ser producción normas, producción de reglas, es un elemento que está aquí. Pero los elementos externos que tienen que ver la relación con otros grupos similares o comunidades en un ecosistema de sentido que es este, es fundamental, ¿no? Toda comunidad tiene que tener varios elementos para llamarla como tal. Y evidentemente lo que llamamos propósito o sentido es clave. Y claro, yo cuando escucho muchos de estos proyectos digo, ¿de dónde surgió esto? Porque no es lo mismo que el propósito o sentido surja de fuera y después se intente llamar a gente con esa vocación, que decir, lo estamos construyendo entre todos los miembros de la comunidad. Y eso también lo he echado en falta, en realidad. Porque es verdad que parece ser que una vez que alguien ya hace una llamada, ya no hace falta nunca más volver a crear esto colectivamente. Y la construcción colectiva de sentido y propósito es compleja. Porque en el momento que aparecen personas, aunque aquí haya entidades jurídicas, lo que queréis llamar, siempre hay personas, eso requiere sobre todo conversaciones, muchas conversaciones, en parte para desmontar muchos patrones de comunicación en los que estamos inmersos, ¿no? Entonces las personas que finalmente van a estar allí hablando
Y da igual que sea un ayuntamiento, porque el ayuntamiento tendrá que elegir a una persona, tendrá que elegir un representante. Al final tenemos personas, van a estar hablando, en realidad van a estar en esta comunidad básicamente por un tema de necesidades, motivaciones e intereses, ¿no? Como queráis. Es lo que vimos justamente ayer en el SON, que tenemos que saber distinguir esto, cuáles son estas necesidades, motivaciones e intereses. Y habéis dicho claramente, creo que habéis sido vosotros, que el tema de la pertenencia es clave para identificar una comunidad, y eso va ligado a algo que se llama la participación, ¿no? Bueno, pues poder atender esto y esto nos lleva a lo que nosotros llamamos procesos y estructuras. Procesos y estructuras. Los procesos son todas esas relaciones de participación que se generan tanto aquí dentro, entre todos estos miembros, un sistema vivo, ¿sabéis? Un sistema, las partes interactúan, y si lo hacen de manera autoorganizada, entonces emergen reglas, emergen estructuras. Perfecto. Pero algo que tampoco he escuchado. No todas las estructuras que emergen en procesos de interacción son visibles, no todas. Y estáis trabajando mucho con la idea de que son visibles y tenemos control sobre ellas. Pero lo que nosotros hemos aprendido es que muchas de las estructuras que ejercen procesos de interacción en los que participan personas son estructuras invisibles. Básicamente la que tiene que ver con las diferencias de poder, estatus y lo que llamamos diferenciación de roles. ¿Quién juega qué roles? Que no son roles formales, son otro tipo de roles, ¿no? Tampoco es visible la estructura de cohesión, no cohesión o exclusión. Y efectivamente los grafos que nos has enseñado tú al principio son muy interesantes porque pueden demostrar efectivamente que existen estructuras invisibles que no estamos atendiendo. El micrófono sí que se me va. Entonces, tenemos por una parte procesos internos y externos. Internos y externos. Externos, internos. Pero luego tenemos estructuras visibles o diseñadas y estructuras invisibles. O no sabemos diseñarlas, no se pueden diseñar. Y tenemos que jugar con ambas, siempre tenemos que jugar con ambas, ¿no? Cuando haces un estudio como el tuyo, yo te invitaría, ¿cuáles son las estructuras invisibles en este grupo? Las que el grupo no ve, las que no les puedes preguntar ni siquiera a sus miembros, las que tienes que ir desde otro lado. O al menos hacer unas preguntas que van encaminadas a saber exactamente qué está pasando a nivel de diferenciación de roles y de estatus. Y a lo que quería llegar. Muchas de las estructuras, evidentemente, son de distinto tipo, que tienen que ver sobre todo con el tema de la membresía. Las más principales son el tema de la membresía, por muy difusa que sea, tiene que definirse, y también con el tema de la gobernanza. Y habéis puesto muchas cosas, pero ¿puedo ser así un poco duro? Lo que habéis dicho sobre gobernanza me ha parecido de primero de bachillerato, en realidad. O sea, no, ¿por qué vamos a poner esos modelos que están hace tiempo estudiados, que no sirven para nada, que si el dictador, que si no sé qué? Ya lo sabemos, los conocemos todos, pero en realidad no podemos trabajar ya pensando que eso es un modelo de gobernanza. Eso lo tiramos a la basura y empezamos a ver algo un poquito más concreto, ¿no?, en relación con la gobernanza. Disculpad, disculpad, que estoy así como muy lanzado. Pero si me permitís borrar un poquito esto, yo os diría que al estudiar los sistemas vivos sí que vemos claramente tres modelos de gobernanza. Tres. Que vamos a llamar totalmente vertical, totalmente horizontal y mixto. Y es que no hay otra cosa. Totalmente vertical, totalmente horizontal y mixto. Y las palabras que tenéis que quedar son estas: verticalidad, horizontalidad o sistemas mixtos. Entonces yo escucho policentrismo o policracia o como lo has llamado exactamente. Policentrismo. Digo, vale, genial. Efectivamente. Bueno, pues aquí tenemos estos tres modelos, ¿no? Normalmente el jerárquico así no existe, pero sí que existe lo que ya conocéis, ¿no? El piramidal. Y también conocéis cualquier modelo que supuestamente significa un círculo o varios círculos, que es lo que decía David, ¿no? ¿Y aquí? ¿Aquí qué hay? ¿Hay algo que merezca la pena explorar? ¿O tenemos que pensar que cualquier modelo de horizontalidad pura, autoorganización, es mejor? Es mejor que algo que combine algo de aquí y algo de aquí. Y hay otra palabra que entonces no he escuchado, que se llama gasto energético. O sea, en realidad todos los procesos de cualquier comunidad incluyen un gasto energético importante en nivel de tiempo de participación, dedicación, economía, etc. Y cualquier modelo de gobernanza que pongamos en marcha tiene que tener en cuenta cuánto estamos invirtiendo en función de lo cuánto vamos a recibir a cambio. Y claro, la mayoría de estos modelos tienen un gasto energético muy grande. Este modelo tiene un gasto energético más pequeño, pero evidentemente en flujo de información
no es el que queremos. Porque aquí hay un flujo de información muy vertical, de arriba abajo, y también de poder, ¿no? Pero, ¿habéis pensado en explorar esto? ¿Tiene sentido diferenciar el flujo de información en distintos niveles en el que no todo el mundo va a participar y, por tanto, la respuesta a esta pregunta básica de gobernanza, ¿quién decide qué y cómo? No va a ser toda la comunidad decide de todo y de alguna manera que queramos poner en marcha. Entonces, aquí el flujo de información entra y le llega a todo el mundo, tenemos que pensar que todo el mundo tiene la capacidad de sostener mentalmente ese flujo de información, cosa que es discutible. Sin embargo, si pensamos en algún modelo mixto, y ahora voy a poner rápidamente en dos segundos un modelo mixto que hemos llamado holocracia, sociocracia, lo que vamos a ver es que el flujo de información que entra se va a distribuir en distintos niveles. Con lo cual, al tener que manejar menos información, también estamos posibilitando que el gasto energético sea menor. Entonces, ¿qué ha aparecido aquí? ¿Qué ha aparecido ahí, en el centro? Básicamente, toda una exploración sobre modelos holocráticos que también podemos encontrar reflejo en los sistemas vivos. Y los modelos holocráticos tienen mucho de círculo y de horizontalidad y también tienen la idea de conservar ciertos niveles de verticalidad, ¿no? Entonces, lo podríamos representar como un modelo en el cual se generan niveles. ¿Y por qué? Porque si queremos ser un sistema vivo en un entorno o ecosistema social, como os he puesto antes, y tenemos que relacionarnos con otros sistemas vivos en ese mismo entorno o ecosistema social, la pregunta es, ¿cómo conseguimos algo que en la vida es una pregunta clave? ¿Cómo conseguimos que cualquier proceso de diferenciación, como es la creación de ese tipo de círculos para tomar decisiones autónomas, responda a otra cosa que vemos en la vida, que se llama integración? Es decir, tenemos que asegurar que nuestra respuesta a las demandas de ese ecosistema o entorno en el que estamos viviendo sea una respuesta única, o al menos coherente. Y eso llamamos integración. Y claro, si yo tengo un modelo policéntrico como este, ¿qué me asegura que las respuestas que se van a dar desde cada uno de estos sitios están integradas? Y eso la vida tiene sus procedimientos, evidentemente. Pero los sistemas humanos, ¿cómo consiguen una integración? ¿Cómo consiguen que todo esto funcione como una unidad integrada en relación a las demandas que yo me voy a encontrar en mi relación con otros elementos del sistema exterior, ¿no? Bueno, pues esto es una propuesta. Esta propuesta se llama holocracia. En sus versiones más prácticas la han llamado sociocracia. Y básicamente es un nivel de integración. O sea, tenemos todos estos círculos, todos estos grupos, niveles, committees, trabajando en distintas áreas o funciones. Entonces, tenemos esta línea o niveles diferentes, ¿no? Visión, propósito, estrategia, funciones y operaciones, ¿no? Entonces, esta es una forma de integración. Es una propuesta, ¿eh? Solamente es una propuesta, como otras muchas que se puedan gestionar. Pero la idea es que los flujos de información que se generan entre estos niveles funcionales, operativos, encuentren un lugar de integración. Y ese lugar de integración básicamente va a ser otro círculo u otros círculos que lo que hacen es asegurar que existe esa relación entre esos flujos y finalmente otro círculo en el que pasa lo mismo. Esto es una holocracia de tres niveles, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, básicamente es un modelo para dar respuesta a qué existe aquí, ¿no? Simplemente es un modelo para dar respuesta a qué existe ahí. Bueno, no sé si me dejo algo, pero en cualquier caso, era para que veáis un esquema con el que trabajamos en nosotros. ¿El qué dices? Bueno, ahora hay bastantes organizaciones que ya funcionan con esto, que estamos empezando a aplicar estos modelos. A nivel de ayuntamientos, os puedo decir que el ayuntamiento de Playa de Haro está en un proceso de cambio de todo el ayuntamiento a un modelo sociocrático. Es el primer ejemplo de ayuntamiento que yo conozco que está haciendo ese movimiento hacia un modelo sociocrático. A nivel de organizaciones, hay algunas más. Conocidas, son pequeñitas, pero te puedo dar los nombres si quieres ahora. Bueno, gracias, por dejarme este tiempo para poder hablar.
Gracias, Ulises. Antes de que estalle la guerra, quería hacer un esfuerzo de mediación e integración. Soy Xavier Barandiara, para quien no me conozcáis. Estoy a cargo un poco de la coordinación del proyecto Decidime en todas sus dimensiones. Para aclarar esto y desactivar un posible flame que no sería nada productivo, todos los proyectos de software libre están en ese intermedio entre lo asambleario y lo jerárquico. Todos con niveles... bueno, creo que es importante subrayar que el ámbito del software libre es, sin lugar a dudas, el ámbito donde hay mayor democracia y organización social productiva de la historia de la humanidad a esas escalas, de hablar de cientos de miles de personas que sin coerción física ni tipo económica, sin el formato de una empresa o de una estructura de Estado, trabajan de manera colaborativa y espontánea, autoorganizada, con estructuras intermedias. Tanto, tú hablas de tres niveles ahí, Ulises, ahí, si miras las listas de correo, que es lo equivalente a una especie de asamblea, de círculo, en muchos de proyectos de software como se han presentado aquí, hay entre 25 y 500 niveles en muchos proyectos de software. La complejidad es abrumadora. Cuando se habla del modelo del dictador benevolente, claro, alguien que viene de fuera del mundo de la participación le puede sonar como vaya, pero es un modelo muy complejo y que no tiene, que es una figura que nos hace mucho daño para gente que viene de fuera. Porque esa es lo primero de todo del dictador benevolente es que tiene que ejercer esa dictadura, entre comillas, sin poder coercitivo, que es algo sorprendente. Porque no puede obligar a nadie, no puede poner la pistola, no puede llamar a la policía, no puede... Y lo segundo que tiene que hacer ese dictador benevolente cuando el proyecto es de software libre es evitar que todo el mundo coja y haga un fork y se vaya a otro lado. Esto no le pasa a ningún dictador del mundo jamás. Pues sería como si tuvieras un presidente y que toda la población le pueda dar un botón y virtualmente reproducir todo el territorio y ignorarlo. Entonces está permanentemente ante la tensión de que la comunidad se vaya. Y esto genera una forma de liderazgo con unos contrapoderes muy peculiares y con toda una complejidad, porque el dictador benevolente de cualquier proyecto de software libre, incluido Linus Torvalds, no tiene la capacidad técnica de conocer y controlar toda la complejidad del proyecto. Con lo cual, tiene que estar, a pesar de su afán dictatorial, si lo tuviera de tipo obsesivo compulsivo, que suele tener la mayoría, se le escapa y hay un 90% de la producción que no puede controlar y que se gestiona de una manera bastante compleja, con muchos circuitos intermedios entre lo puramente horizontal y lo jerárquico. Eso no quiere decir que no tengamos, y no, las comunidades no tengan mucho que aprender. Yo creo que, por ejemplo, la aproximación de David de tipo etnográfico, de todas las reglas no escritas que atienden a temas de comunidad, hasta ahora muchas de ellas han quedado fuera del estudio sistemático y del mundo más códigocéntrico, que hasta ahora es como se ha estudiado, mientras que en las tradiciones que vienen de la participación todo eso era la materia prima básica, evidentemente, los lazos afectivos, la motivación, todo eso era lo primario, y aunque de una manera intuitiva siempre ha estado eso en los proyectos de software libre, todos tienen misión, visión, desarrollo de motivaciones, etcétera, no se ha cuidado un aspecto más afectivo, social, etcétera, de manera consciente hasta hace relativamente poco. Y con esto quería unificar e integrar un poco las diferentes tensiones para focalizar un poco lo que nos queda de debate en las peculiaridades que tiene Decidim, que al final podríamos hablar durante días sobre diferentes modelos de software libre, y hay dos peculiaridades que me apetece que compartamos y que se hagan contribuciones en esa dirección. Una es que es un proyecto de software muy especial porque el software que desarrolla es un software para la gobernanza, y que además utiliza ese mismo software para autogobernarse, pero que ese software está en construcción, lo mismo que está la gobernanza del propio proyecto. O sea, hay una recursividad ahí que llamamos MetaDecidim, que es una virtud, pero puede ser un colapso total, porque nos tenemos que gobernar con metodologías que todavía no están en el software, y el software no lo estamos terminando de utilizar realmente para gobernarnos. Hay fuera de lo que sucede en la comunidad MetaDecidim, que es este portal que usa el software Decidim para autogobernarse, pasan muchísimas más cosas de las que podemos recoger allí, y bueno, estamos como un poco ahí, un poco enfangados en una relación que debería ser virtuosa y que no termina de arrancar, pero bueno, estamos trabajando en hacer eso posible. Yo creo que poco a poco lo conseguiremos.
Y luego hay otra parte que tiene que ver con el mundo institucional y que tiene que ver con cómo crear lo que nosotros llamamos una especie de partenariado público común. Es decir, que no haya solamente una representación institucional que controla, que hasta ahora ha sido la manera en la que se han gestionado los servicios públicos, ¿no? O bien se crea una empresa pública y esta empresa pública tiene la típica estructura de un comité ejecutivo y este comité ejecutivo está compuesto de representantes de grupos municipales y de algunos gestores, gerentes, etcétera. Y en este caso, pues no es el modelo que serviría, ¿no? Porque pocos proyectos de software se han lanzado desde la administración pública con apoyo económico sustancioso de orden de cientos de miles de euros, ¿no? Y con equipos de trabajo que principalmente están anclados en el sector público, pero que quieren migrar a un sistema de gobernanza que además se enfrenta a una crisis de crecimiento en el sentido de que dentro de muy poco seremos un proyecto internacional, mientras que ahora somos un proyecto prácticamente catalán en la extensión de uso y en la composición de la comunidad. Y ahí pues tenemos retos, ¿no? Tenemos retos de tipo legal, tenemos retos de tipo, todo lo que es la gobernanza del código. Y nosotros hacemos una distinción, que es una distinción casi definida por herramientas y por condiciones y por conocimientos, ¿eh? Distinguimos entre codiseño y coproducción. El diseño es muy participativo porque hemos utilizado Decidim para hacer un llamamiento a la ciudadanía que participe en proponer funcionalidades nuevas sin que sepan programar. Y luego está GitHub, donde se produce o se coproduce en inglés, ya con una serie de barreras de acceso también y de complejidad de la propia herramienta GitHub, donde algunas personas pues participamos a título de crear issues, de trasladar las decisiones de la comunidad de codiseño a la capa de coproducción y con toda una complejidad de contratos, etcétera, que hacen viable también económicamente el proyecto. Y bueno, simplemente quería abrir problemas que tenemos para ver si, bueno, pues, para explorar y enmarcar un poco el debate que nos queda y me callo ya. Un poco relacionado con esto, pero yo creo que también decir que al final la gobernanza también depende del modelo de negocio, no tanto del propio producto, sino de las empresas que se ganan la vida con ese producto, ¿no? Porque claro, en tu caso, ¿no? Si consigues que mucha gente viva de vuestra plataforma, porque han desarrollado aplicaciones encima de vuestra plataforma y hacen dinero con eso, tendrán un interés especial también en colaborar en la plataforma y asegurar que la plataforma evolucione de una forma que a ellos les va bien, ¿no? Entonces, al final, puede ser menos sexy a tener un CMS, ¿no? Pero eso también depende de cuánta gente, de cuántas empresas ganan vida con ese CMS. En el caso de WordPress, hay tanta gente que come de WordPress que a lo mejor no es muy sexy como producto, pero realmente hay mucho, desde las empresas de hosting, las empresas que venden plugins, las empresas que hacen consultoría, que hay mucha colaboración alrededor de WordPress porque les interesa que el producto funcione bien, ¿no? Entonces ahí también el tema, ¿no? de cuál es el retorno económico para las empresas que quieran participar en el proyecto, ¿no? Y hay que definir, incluso para los individuos, qué van a sacar ellos de participar en Decidim, ¿no? Más allá de ponerlo en el currículum, ¿no? Más allá de que sea algo puramente voluntarioso, porque claro, lo que es voluntarioso cuando tienes un hijo, cuando cambias de trabajo o lo que sea, a lo mejor cambia, ¿no? Y si quieres asegurar una continuidad más al futuro, bueno, pues hay que pensar también en un tema más, si quieres, materialista, ¿no? De la colaboración. Contestando, sí, esa reflexión ha sido realmente lo que hicimos al nivel sentido, porque al final los stakeholders que tenemos son las ciudades y las empresas implicadas por el momento. Es importantísimo entender que esto no es una decisión final con Big Bang y siempre será así. Al fin y al cabo hay que gestionar en pequeños sprints. Lo que podemos hoy, a lo mejor no se refleja a futuro. Hoy lo que necesitamos para la sostenibilidad de Sentinel es más adhesión a nivel de ciudades y más adhesión a nivel de empresas. Y eso a lo mejor con la dinámica actual no se consigue orgánicamente. Se consigue con un modelo más jerárquico, yendo a vender, yendo los miembros del Ayuntamiento de Barcelona, yendo a Tarragona, a Reus, a Zaragoza, a Dubái, ojalá, ya están implementando, ya estamos. Entonces, hay un esfuerzo vertical, más vertical, más jerárquico, porque esta es la fase donde estamos. Y los stakeholders que tenemos, que responden a esta dinámica. Luego, en un futuro, si hubiera otros usos de sentido para gestión de datos en muchos otros ámbitos, tendremos una comunidad mucho más diversa. Entonces, actualmente, la estructura que tenemos responde a la
si funciona o no funciona, no sé, pero bueno, se va evolucionando, pero responde a los intereses y el business model que tiene los stakeholders principales, que son las ciudades. Yo tenía una pregunta, para aprovechar. ¿Has estudiado los proyectos fallidos o solamente los proyectos que funcionan? Porque al fin y al cabo uno aprende más de los errores y los proyectos. Analizando las dinámicas que han llevado a la muerte de un proyecto, que solamente los que sobreviven. Sí, pero lo primero es que no hay una definición de éxito o fallo en un proyecto, ¿no? Entonces, porque claro, hay gente que hace cosas tan tontas como contar estrellitas en GitHub, ¿no? Nosotros intentamos más ver el éxito como que el proyecto muestra actividad, pero digamos, ya para empezar tenemos un problema de definición de métricas. Y solo una cosa muy pequeña también en relación a cómo conseguir que más gente colabore, es decir, las empresas que se ganan, o las ciudades que se ganan la vida, ¿no? O que consiguen dinero gracias a utilizar vuestra plataforma. WordPress hace una cosa muy curiosa, que es pedir a todas las empresas que se ganan la vida con WordPress que dediquen el 5% de su tiempo, del tiempo de sus programadores, a contribuir en el núcleo de WordPress. Es decir, no lo puedes obligar, evidentemente, pero decir, bueno, ya que tú te ganas la vida con WordPress, y WordPress es gratuito y es open source, como mínimo dedica un 5% a dar a la comunidad, ¿no? Solo para matizar el modelo de negocio que vemos que está creándose, porque si es determinante de cómo hacer la comunidad sostenible y tal, es importante. Bueno, hay una parte que es económica, efectivamente, y que ahora mismo lo está cubriendo el sector público. Cuando hablamos de partenariado público común, que nos estamos medio inventando este concepto, es que lo público garantiza la sostenibilidad a través de la financiación. Ahora, la gestión y otras formas de colaboración abierta dependen de la comunidad y la comunidad tiene una gobernanza propia. Entonces, bueno, ahí hay todavía muchas cosas que definir exactamente, ¿no? ¿Con qué condiciones puede poner el sector público dinero? Porque le tiene que garantizar y tiene que cumplir con una serie de normativas, etcétera. Pero en este caso, el desarrollo del DECIDIM, me atrevería a decir un 80-90%, ha sido financiado con dinero público. Luego hay una coordinación interinstitucional, porque diferentes instituciones ponen diferentes cantidades de dinero para funcionalidades diferentes. Entonces hay un trabajo de coordinación también bastante grande que se está liderando también desde el sector público. Lo que pasa es que hay otro tipo de motivaciones que entran también ahora dentro de la comunidad. Una de ellas es, y que va poco a poco, asociaciones sin ánimo de lucro que necesitan una infraestructura de toma de decisión democrática. A toda una serie de ciudadanía que está harta de un sistema político que se está mostrando bastante corrupto y con unos déficits importantes y que cree que son alternativas de este tipo las que pueden resolver algunos, no, nunca todos, los problemas que padecemos. Entonces ahí, pues igual que hay mucho software de transparencia desarrollado con motivaciones y fuentes económicas muy diferentes, pues en este caso nos encontramos también con ese tipo. Y luego, igual que WordPress o otras, hay toda un ecosistema creciente de empresas que dan servicios con DECIDIM, o sea, que reciben contratos de otros ayuntamientos, de otras asociaciones, de otras universidades o quien sea, para instalar, configurar y mantener el servicio. Y las hay de todo, las que no han contribuido nada al código y las que sí que han hecho algún parche, etcétera. Entonces, bueno, ahí hay una diversidad suficientemente grande como para no hacer todo el modelo de gobernanza exclusivamente dependiente de la fuente de financiación, que en gran medida debería estar asegurada por lo público también en cierta medida, y habrá que verle el formato en el que eso se asegura. Tenía unos comentarios sobre tu modelo, Ulises, y digo porque una de las cosas que encontré también es la idea de, o sea, lo primero es distinguir muy claramente entre modelos organizativos y modelos de gobernanza. Cuando ya hablo de organicidad, hablo de modelos organizativos. Y entonces lo que vemos son como modelos híbridos, similares, pero está hablando específicamente de organización, que luego tiene cierta gobernanza. Dentro de esos niveles de organización tienes diferentes tipos de gobernanza, por decirlo de alguna forma. Algunas son más horizontales, otras son más jerárquicas. Una puntualización, hablabas de la integración, que me ha parecido muy interesante porque, digamos, en las capas más orgánicas, una de las cosas que se ve en Drupal es que no hace falta a veces integrar. Entonces, igual que en las capas más mecanísticas, si tienes una necesidad, por ir al código, por ejemplo, el núcleo, un cambio en el núcleo de una línea, de un commit, va a ejercer cambios sobre todos los Drupales de todo el mundo,
y ahí tienes unos procesos de quality assurance súper estrictos y tienes una necesidad, digamos, de integración, en este caso reflejada en el código fuente, enorme. Mientras que en las capas más orgánicas no existe esa capacidad, no existe tanto esa necesidad de integración. De hecho, a veces se dan dinámicas de competencia. O sea, si pensamos, por ejemplo, los módulos contribuidos, lo que hacen de alguna forma es que compiten entre ellos. Porque hay ciertos módulos que se vuelven más populares que otros en función de adopción. Por poner un ejemplo, a lo que iba a poner, digamos, sí que hay ciertos módulos que tienen un grado mayor de necesidad de integración que otros. A lo que voy con esto es que el grado de integración también es algo que depende mucho, si lo queremos ver por estas capas, digamos, de esas capas. Y luego otra cosa que creo que, pues que es una cuestión de tiempo, pero un par de apuntes que son, digo, que creo que son interesantes para la gobernanza. La primera, ya volviendo más a peer-to-peer value, una de las cosas que vemos muy claramente era que el nivel de participación es, hablamos de una regla del 99-1, ¿no? Tienes un 1% de la gente que es super core, tienes un 9% de la gente que contribuye de manera esporádica y 90% de, no me gusta usar lurkers, pero, ¿sabes? Participo o... Porque yo lo veo siempre como antirrivales, estas comunidades. O sea, el hecho de leer Wikipedia, desde mi punto de vista, hace Wikipedia más valiosa, por eso no me gusta utilizar Lurker. Pero, o sea, esa dinámica que luego en la comunidad de Drupal también se da, quizá no siempre con los mismos porcentajes, pero creo que es muy, muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo si desde Cien se intenta ir a modelos más meritocráticos, digamos, porque entonces generas este tipo de desigualdades, digamos. Y luego otra noción muy importante, que no ha entrado tampoco, pero creo que es la noción de conflicto, o la noción de tensión. Yo, por ejemplo, en mi tesis la incorporo a través de... O sea, al final los aparatos teóricos son esos, son aparatos teóricos. Yo lo veo como una lente, digamos, que me ayuda, ¿no?, a entender un fenómeno complejo. Pero bueno, este aparato teórico viene, de hecho, del marxismo, entonces introduce mucho la noción de conflicto como forma de desarrollo, y esto es una fuerza, digamos, ¿sabes?, muy importante para entender cómo se han producido estos. No he entrado en las interacciones, que es la parte interesante por tiempo, pero digamos, lo que comentaba antes, o sea, las capas más orgánicas son muy disruptivas, o sea, son disruptivas, es donde ocurre muchas veces la innovación. No tienen por qué ser, como decía, no necesitan un nivel de integración tan alto, porque hay veces que tienen lo que tú llamas energía, digamos, o sea, hay como una abundancia de energía en ese lado. Yo distinguiría lo que estás diciendo para clarificar que la integración es algo que se tiene que mostrar hacia afuera y no tanto hacia adentro. Hacia adentro puede haber ruptura, puede haber contestar normas, puede haber disrupción y lo que tú quieras, pero de cara hacia afuera, para mostrar una imagen de sistema vivo, tiene que verse como integrado. Y eso es a lo que me refería, no tanto que a nivel interno pueda haber todo lo que tú dices. Lo digo para precisar un poquito. Vale, no, simplemente acaba con la otra dinámica, digamos, que es la de los niveles más mecanísticos generan tensiones en los más orgánicos. Por ejemplo, se hace un código de conducta para las DrupalCons, porque son eventos enormes de 4.000 personas, y esto genera tensiones en las DrupalCons, que son locales a nivel autónomo, y generan tensiones sobre, ¿deberíamos hacer un código de conducta que sea adaptado a nuestras comunidades locales, etcétera, etcétera? Entonces, esa visión yo creo dinámica, muy dinámico, digamos, creo que sea cual sea al final el modelo de gobernanza que tenga DCDIN, creo que es importante incluirla, en este caso, o sea, a través de la noción de conflicto, tensión, ¿no? Apuntes. Yo quería contestar un poco a lo que comentabais de los CMS, que se están, bueno, no son tan atractivos y tal. Sin entrar directamente en esto y enlazándolo un poco con el Benevolent Dictator, precisamente hace unos años ya, precisamente Dries, el Benevolent Dictator de Drupal, hizo un post donde dijo que el modelo de gestor de contenidos tenía que cambiar un poco, sobre todo por el tema de que ya no hablamos de webs como tal, ahora ya hablamos de servir contenido a diferentes canales, o sea, hablamos desde la nevera inteligente de Silicon Valley y hablamos a cualquier cosa. Entonces, en su momento se armó un jaleo espectacular en la comunidad Drupal porque estaba como menospreciando el trabajo que se había hecho en ese momento de cambiar lo que era la parte frontend de Drupal a un tipo de plantillas que se usaban, a otras de nuevos, mucha gente se quemó por el camino y tal. Entonces hubo mucho revuelo, pero hoy en día estamos viendo que el modelo está cambiando, la mayor parte del desarrollo de Drupal, bueno, mayor parte no, pero una gran parte del desarrollo de Drupal se llama hoy en día desacoplado y es que se usan frameworks frontend de JavaScript con el backend de Drupal. Entonces,
lo que comentó Dries en su momento, que armó tanto jaleo, se abrieron tantas llagas y realmente esa persona no cogió y dijo vamos por aquí, punto, pero puso en cierto modo unos caminos para que se siguieron, por, no voy a entrar, que se no me iría por la parra, pero marcó como un camino que en realidad ha acabado siendo el que ha sido. Entonces, sí que es verdad que hay gente que a veces está en ciertos niveles que tiene visiones que por el motivo que sea, el resto de comunidad, por capacidad de armar mucho ruido, estará en contra y en ese momento puede parecer que se está en contra y se tiene razón por estar en contra, pero el tiempo te acaba diciendo que esa persona o ese conjunto de personas que lo asesoraron tenían una visión detrás que tuvo que marcar un poco el camino y no marcó, en plan, o sea, sencillamente abrió un nuevo camino que hoy en día, pues, todo el tema de REST y todo esto a nivel de Drupal, pues, está siendo un punto. Valoro mucho lo que dices, pero nosotros llamamos claramente el fenómeno gurú y los fenómenos o procesos de influencia que se dan en los grupos. En este mundillo así súper alternativo, el fenómeno gurú lo ponen siempre de una cruz, pero lo cierto es que existen casi todos los espacios. El fenómeno gurú. O sea, alguien que está conectado con una visión, básicamente, o es capaz de leer un campo de una manera que otra gente no es capaz de leerlo. Nos encontramos en lo que llamamos los ASRAM, todo tipo de comunidades, y cuando llegas a este mundo dices, no, nosotros no somos nada de eso, pero que acabas de describir exactamente tal cual lo que es el fenómeno gurú. Es decir, algunas personas dentro de una organización, una comunidad, que tienen la capacidad, por las razones que sea, de leer el campo a un nivel de tal manera que las propuestas que haces tienen más influencia que otras. Eso forma parte de nuestros fenómenos o procesos invisibles y se dan en casi todos los grupos, ¿no? Entonces, también saber lidiar con eso es interesante porque, por una parte, sus aportaciones pueden ser muy relevantes, pero también tenemos que tener en cuenta que generan diferencias de estatus que, según a dónde se llevan, también suponen abusos de poder. Entonces, cómo lidiar con aportaciones tan valiosas sin caer en el tema de las diferencias de poder es justamente uno de los retos muy valiosos o muy interesantes a tener en cuenta, ¿no? Y gracias por traerlo, porque así no lo he dicho yo como gurú, sino como Linus Torvald, ¿no? Que está mucho mejor. Vale, pues no sé si esto será dictador o no dictador, benevolente o no benevolente, pero ya llevamos media hora fuera de tiempo y por lo cual hay un momento en que, bueno, se tiene que cerrar el debate, a pesar de que, bueno, realmente está entrando en un punto muy interesante y que esperamos luego poder continuar, no solo en una sesión posterior, sino también en las sesiones de MetaDecidin SOM y además teniendo en cuenta que hay un eje propio de gobernanza. Entonces, en ese sentido, quería agradecer a los ponentes por sus charlas, a la Fila Cero por sus charlas sin slides, a los asistentes, a todos por haber venido, y también quería, que muchas veces nos decimos, a la gente de Iglor que viene, que hace un fantástico trabajo de grabación, multimedia y edición de los vídeos, que además luego tendremos no solamente esta sesión, sino pequeñas entrevistas a cada una de las personas que ha participado. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente sesión. Y feliz verano.